Carnales, carnales, bienvenidos, ¿cómo están? A una nueva emisión, ¿cómo están, carnalitos? ¿Todo chido? ¿Todo bien? Perdón, fui rapidito al baño, es que, ay, me pongo nervioso antes de empezar el directo. Es por eso, ¿todo bien? Brian, yo no sé que tú eres el de ayer, men, el de Twitch. Hasta ayer fue que me di cuenta, porque cuando terminé el directo me puse a ver lo de las alertas y vi que eras tú, men. Yo no sé qué, o sea, él es el que estaba hablando del lore del juego que estamos jugando. ¿Cómo están, chicos, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Al fin compré Black Ops 3. Hola, Polo Insta, bienvenido. Ronda 100 o no me voy. Vamos a tratar de meterle nitro. Ojo, me voy a poner el para saltar la ronda, ¿ok? Me lo voy a poner. Si viene aquí un delegado de rondas, bueno, ni modo. Lo siento, me la voy a poner porque es que si no, nos hacemos 10 horas aquí. 10 horas. ¿Qué tal, José Miguel? Que es el único... José Miguel es el único suscriptor que pidió este mapa. Bienvenido, Yarinson. Porque hay un Mario, ya ves. A ver, ¿cómo están? Todo fino. Si no me dicen si está bien, no puedo empezar. ¡Ey! Lo de Costa Rica hoy no puede ser, loco. Creo que todos fuimos de Costa Rica menos los de España por unos minutos, ¿no? Pero bueno, hoy sonrió la caprichosa porque Alemania quedó fuera, así que me sirve. ¡Hola, Weasel! ¡Bienvenido! Bienvenido, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo fino? Todo fino, chicos, chicos. Ah, están finos, perfecto. Lástima que Costa Rica no logró el milagro, me hubiera sido muy épico, ¿no? ¿Qué tal, Anthony? Hola, Speedcola. ¿Siguen existiendo los dentistas de Black Ops 3? Yo creo que sí. Bienvenido, Rodolfito. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Gaming, yo te hateaba, ahora me gustan mucho tus videos. Gracias, gracias. Supongo. Supongo. ¡Bellito! ¿Pero cuándo Origins? Mañana. No, pronto. Pronto Origins. A ver, eso es raro, que me digan que me hateaban y se hayan vuelto suscriptores, ¿no? Suele ser al revés, men. Suele ser que un día no los saludé y se vuelven villanos. Eso sí. Superó... ¿No superas a Leroy o qué? ¿Viste que Star Wars... sí, Star Wars Lego en Game Pass, exactamente. Irving dice, gaming, ¿eres gay? No soy gay. ¿Por qué preguntas eso? Te odiaban y ahora te aman. Es raro, ¿no? Es raro empezar odiando a alguien y aparte, ¿por qué me odiarías? Está bien que no te caiga bien, pero odiar no es una palabra muy grande, odiar. A ver, yo odio a pocas personas, Poquitas, contás con los dedos. Ok, vamos a darle, ¿no? De una. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bienvenido, hermano, ¿todo bien? Ya, no me acuerdo, sin chicle es imposible. Para mí sí, bro. Para mí sí que soy manquito. Gaming, ¿me das un consejo para conseguir el camuflaje de Black Ops 4? ¿Cuál camuflaje? ¿Cuál camuflaje? ¿Cuál? O sea, ¿tú dices farmear materia oscura o qué? A ver, tenía que dejar cerrar una puerta, señorito. ¿Cuál era? ¿La de acá o? Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Tengo que dejar cerrado por aquí para que no se roben el Jugger. Sí, sí, para que es que los monos esos, pues, ¿quién los aguanta, no? Ey, tengo que subir el volumen, porque ¿se acuerdan que ayer estábamos jugando el mapa este de los ruidos y me tenía un poquito loco y le bajé todo? Si no, va a ser un poco incómodo el silencio, ¿no? Ahora sí, un poquito mejor. Mi gato me dañó mis cables. Oye, yo he visto que a veces los gatos se ponen cerca de las consolas. ¿No les da pánico, loco? Que el gato le dé por tumbalo. Es como que yo lo quitaría de ahí, ¿no? Me da un poco de... No sé, cuando veo ese tipo de videos me da vértigo, ¿ven? No sé, me da miedo, ¿ve? Cómo los gatos pasan al lado de las consolas, de las laptops y tal. O cómo se acuestan arriba de las laptops. No sé, loco. Siento que la van a romper o algo. ¿Qué tal, Enzo? Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? ¿Saben que tenemos que sacar la Thundergun y también los Gersh, ¿no? La verdad. Mi gato casi me rompe el cable de mi mando. Terrible. No puedo ver todo el directo, tranquilo, Mauricio, no te preocupes. Ronda 100 cuántas horas y todo sale bien menos de 3 horas, porque aparte me puse Round Robin. No me faltó nada, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, a ver, con Raindrops vamos a intentar conseguir la Thunder, ¿eh? Porque liquidación creo que es un desperdicio. Mucho texto de liquidación, la verdad. Gaming, ¿cómo mejoró en zombies? Bueno, yo subí un par de cortos en mi canal secundario donde más o menos te explico. Pero, a ver, son cosas básicas, hermano, ¿sabes? Para mejorar en zombies solamente tienes que jugar mucho y ya, más nada. Esa es la ventaja. O sea, por ejemplo, no, esto no es como el FIFA. Que el FIFA yo lo juego y cada vez me hago peor. O sea, no, aquí te vas a hacer mejor, obviamente. Porque vas a aprender las mañas. El FIFA lo llevo jugando desde hace como 10 años y cada vez me meten más pela. No sé por qué. ¿Qué tal, Agustín? Hola, Farco, bienvenido, hermano. ¿Todo bien? ¿Todo fino? Te faltó el chicle de la nuke. Ah, pero con el de Raindrops, ¿no, hermano? Con el de Raindrops. Con ese está bien, ¿no? Es que se me hace un poquito desperdicio traer Kaboom, nada más. Digo, por si voy por una ronda siempre. El link del canal secundario, en la descripción lo puse, hermano. Ahí lo puse para que lo veas. Ahí está, chévere. Buenas noches, Hex. ¿Qué tal, Alejandra? Eres mi zomber favorito. Gracias, Abraham. Gracias, papu. Bueno, igual estamos en peligro de extinción los zombers, ¿no? Así que tampoco hay muchas opciones, ¿no? Gaming, es normal que sigo la saga por 5 años y no sepa ningún easter egg. Yo era igual, hermano. Antes de YouTube yo era igual. O sea, yo no me enteraba de los easter eggs. El único que hice fue Burio y porque me carrió mi primo, mi hermano y un amigo de ellos. Yo no me enteraba de nada, bro. O sea, yo era el cuida zombie.
antes de ser streamer. Pueden creerlo, yo era el cuida zombies, men. Terrible. Ese era, y a ver, en esa época ya llevaba 5 años jugando zombies, así que más o menos, estamos igual. ¿Tu familia era zombie? Sí, o sea, mi hermano y mi primo sí les gustaba mucho COD Zombies, ¿eh? Ya no sé qué pasó después. Bueno, mi primo ahorita está ocupado con la novia, ¿no? Que le está sacando todo el partner, así que no tiene chance para jugar, supongo. Me cambié el nombre. Alan, ¿cómo te voy a recordar si te cambiaste el nombre, hermanito? Tienes que decirme tu nombre, porque si no, ¿cómo voy a saber que eres tú? No tengo poderes todavía, bro. Todavía no puedo. Ok, este primer raindrops lo podríamos guardar o todavía. Ah, muy temprano, ¿no? Yo decía para los primeros monos, pero me vale madre los monos. Me da igual. Jimmy, ¿por qué en Call of Duty y Black Ops 3 no tengo la máquina? Pues tienes que jugar en línea para que te salga la máquina de Monty, hermano. Esa mecánica es online, ¿ok? Para que no puedan hacer trampa a la gente. Que me imagino que si ponías esa mecánica de los chicles del local, bro, iba a haber una manera de truquearlo, tú sabes. Entonces por eso me imagino que no lo activaron. Y bueno, pasé te gasta dinero también, es verdad. Así creo que ya va, que estoy cambiando ya, ¿saben? Lo de la monetización. Aquí está, ya, listo. Siempre que vean que camino raro al principio de un directo es porque estoy haciendo eso, men, lo de para no pausar y tal. Yo quiero jugar Call of Duty Black Ops 3. Juégalo, pues. Juégalo. O sea, tú dices que no lo tienes, ¿no? ¿A eso te refieres? Pero hermano, no te puedo decir nada. Lo único que te puedo decir es que trata de ahorrar o ahorita en Navidad. No sé, pedirlo, bro. No sé, no sé. A ver, créeme, yo también he estado en situaciones donde no podía, donde no tenía juego. O sea, en mi infancia, por ejemplo. Una etapa muy dura y no, o sea, me compraban un juego al año, uno. Uno. Y el bobo de gaming elegía un FIFA. Imagínate, te compraban un juego al año en Navidad y elegías el FIFA. Terrible. Terrible. ¿Qué tal, Pablo? No, aparte yo me acuerdo, man, qué pesado YouTube con la monetización, ya ves. Aparte yo me. ¡Toma! Ah, pero ¿cuál será la primera? Ok, me quedo con dos armas y ya, ¿no? Me acuerdo una, loco, cuando tenía, no sé, como 13 años, ¿no? 12, 13 años. Me compraron un FIFA para Game Boy Advance. Y yo estaba bien emocionado. Entonces llego a mi casa después de 2 horas de viaje y el juego no carga, o sea, se queda pegado. Y así estuve un año yendo a la tienda para que me lo cambiaran y nunca me lo cambiaron, men. O sea, nunca me cambiaron el juego, me estafaron, pues. Siempre me decían, no, regresé después, es que todavía no llega el proveedor. Y nunca llegó el proveedor y me estafaron. Y la tienda la cerraron después. O sea, y saben, qué rabia, ¿no? David, gracias por la donación, hermano. Pero saben una cosa que me dio alegría de, bueno, ahorita que lo conseguí hace un par de. Bueno, el año pasado fue que me compré ese FIFA de Bulgaria cerrado, entonces lo tengo ahí. Creo que puse la foto en mi Instagram. O sea, no sé, yo sé, es una tontería, ¿no? Pero al menos el juego que nunca pude disfrutar de mi infancia lo llegué a comprar ya cerradito ahí. Lo tengo como un tesoro. Alfonso Facta también acaba de donar para una coquita. Gracias, Alfonso. A ver qué dice el David con la pizza. Gracias, Diré dos frases clásicas. Pide pizza, 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 Alfoncito. pizza. Pizza, Cométela mientras escuchas y bailas. Soy una gárgola de noche. Soy Salimos una pa' de gárgola. De SACL. noche Lágrimas de salimos pa' felicidad. Lágrimas de felicidad. Lágrimas de deshacer. felicidad. Qué Lágrimas de grande. felicidad. Qué crack. Qué crack, hermano. Muy crack el David. No, pero Pa' mira, una coquita, hoy. pa' corazón rojo, Gracias, corazón mi naranja, hermano. Una corazón coquita, pero amarillo. cero, ¿no? Hoy estuve a punto de pedir McDonald's, pero me resistí. O sea, un aplauso para mí, ¿no? Por favor, chicos. Me resistí porque la dieta va good. Vamos bien con la dieta, ¿eh? Vamos a bajar esos kilitos y ya después los subo otra vez, no pasa nada. El Warhammer sí me gustó, me gustó, me gustó. ¿Qué tal, Noah, no? Como estuvimos jugando Warhammer en la plataforma competencia. Casi deja el Mundial España. Eso fue muy aterrador, ¿no? España estuvo fuera por unos minutos de la Copa del Mundo, increíble. Sí, pero una coca cero. Claro, una coca cero, obviamente, para no subir esas calorías. Gaming, me llamo Enzo. ¿Qué tal, Enzo? Bienvenido, hermano. Ah, pero si sí veo tu nombre, Enzo. Si te llamas Enzo, no tienes que decir que te llamas Enzo, ¿sabes? Si ¿Sí me entiendes? Es como que tienes una etiqueta, pues pegada así de tu nombre y no tienes que decir tu nombre. Ya lo veo. ¡Ya lo veo! Yo invité a mis compañeros dos pizzas. ¿Por Brian nada más? ¿Por el partido o qué? ¿O por quién nada más te. Oye, vamos a prender el poder ya, ¿no? Gaming, prende el poder que me da ansiedad. No me gusta este color blanco y negro. ¿Está bugueado o qué? Quita, me da ansiedad este color feo. ¿Listo? Perfecto. No, aquí no se prende, es aquí, aquí. ¿Ya listo? Me costó, ¿eh? ¡Desbloquéame, gaming! Madre, ya empezó gaming. Encárgame una pizza, beso. Yo no te tengo bloqueado, sí. ¿Quién te bloqueó? Debe haber sido Alejandra, ¿no? Yo no bloqueo a nadie. Yo soy un pan de Dios ya. Loco, no bloqueo a nadie, de verdad, ¿eh? Ya, o sea, es muy raro que bloquee a alguien. Muy raro, te lo juro, ¿eh? Muy extraño. Mira, por ejemplo, en mi canal secundario casi no leo los comentarios, lo admito, pero me ponen a parir en los cortos y me da igual, o sea, me da igual, men. O sea, no bloqueo a nadie, no me importa, me da risa igual.
¿Qué tal, Michael? Bienvenido, bienvenido. Siempre veo tus videos y directo. Carlos, te quiero, un abrazo para ti. Madre, ya empezó. ¿Saben? Gaming en Car Game, una pizza delicioso, delicioso. Loco, ¿saben una cosa que he notado que no me gusta nada de YouTube, men? ¿Saben que cambiaron ahora que cuando entras a un canal te sale videos cortos y directos, no? Bueno, he notado que ahora los directos resubidos como que tienen menos visitas por lo mismo. Porque la gente como que ya no los ve como antes, o sea, ya no entran a la pestaña en directo. Un poco tonto eso, ¿no? Pero bueno. O sea, esos cambios que hace YouTube, te juro que no pegan ni una, pa. Ni una pegan. Ni una pegan. Pero sí lo he notado, porque, o sea, sigue viendo los mismos espectadores de siempre, pero luego que el directo está resubido ya no tienen la misma visita y es como que, un poco raro. O sea, por ejemplo, el directo de ayer, llegamos a 1.300 personas al final y tiene 11.000 visitas, no puede ser. En otras condiciones debería tener 20.000 mínimo, ¿no? Sí, estoy sacando cuenta con las visitas. Soy la tóxica gaming, desbloqueame. No, pero de verdad, ¿estás bloqueado? No, no, hermano, ¿verdad? O sea, por si acaso, dime, ¿no? Por si acaso. O sea, yo creo que no estás bloqueado, hermano. No vaya a ser que ahora estés bloqueado y papelón, ¿no? ¡Ey! Aguanten, una cosa. ¿Me conviene quemar la caja o no? ¿Para que no salga liquidación? No lo sé. ¿Burger King o McDonald's? Las papas son mejores de McDonald's. Las hamburguesas son más ricas de Burger King. Definitivamente. Es verdad, tienes que tener más de 15k. Claro, ese sería el promedio, ¿no, Adonis? Más o menos. De 15 a 20 y tal, pero no sé, está raro, ¿no? ¿Cómo te fue en Warhammer? Me gustó, está divertido, men. Y hoy a ver si lo podemos jugar con los panas. No sé si estará Francho, ¿no? Porque Francho puede que esté de luto por lo de Costa Rica. Pero a ver, yo creo que Costa Rica peleó hasta el final, ¿eh? Murió de pie. Grande Costa Rica, pura vida. Vamos, yo siempre con Whataburger. ¿Pero eso de dónde es Whataburger? No me suena. Mira, Round Robin. Round Robin. Me late. Me late. Ay, Gaming, pero si vas a subir rondas con chicles así, ¿no oíste? Perdón, perdón. Con chicles no tiene chiste. Amo tus videos y tu personalidad única. Gracias, Nicolás. Gracias, hermano. Muchas gracias, brother. Tu voz se parece a la de Jorge Isaac. No sé quién es Jorge Isaac, pero gracias. Supongo. No sé, la verdad. No lo sé, men. Siempre me dice que mi voz se parece a esto, a uno de una película. ¿Cómo se llama? Un pingüino. O sea, que mi voz se parece a la de todo el mundo, me dicen. ¿Qué tal, Russell? De hecho, me han dicho que mi voz se parece a la del pingüino de Madagascar, a la de Franco Escamilla, a la de, no me acuerdo, Poli algo. O sea, me han dicho eso. Mi voz no es única, ¿ok? Mi voz es reciclada, es lo que me quieren decir. Si lo quieren decir, díganlo de una vez, ¿eh? Díganlo de una vez. O sea, mi voz es reciclada ya, ¿ok? Tu voz se parece a la de Gaming Channel en YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Tu voz se parece a la de Tommy Montana. ¿Y? Te copias la voz. Tu voz se parece al doblaje del pelo. No, 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 ya te fuiste, te fuiste. Oye, mira, otro más, ¿en serio? Muy generoso, ¿no? A ver, vamos a hacer una cosa. Primero activemos el Pack-a-Punch. El Pack-a-Punch, ¿no? Prioridades. Prioridades, muchachos. Bien, me significa que voy a contar más lore. ¡Uy! Cuidado. Cuidado, cuidado. Brian se emocionó ayer un poquito con el lore de Warhammer, ¿no? O sea, no, estaba haciendo un examen y nadie se enteraba. Nadie se enteraba. Ah, tu voz se parece a la que pinche. Ya, ya, no da risa. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Gamerstonk Ronan, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hoy estaba jugando el Pokémon nuevo y agarré una rabia, te juro, Buf. Agarré una rabia con el Pokémon porque me tocó enfrentarme contra un carro, men, literal. ¿Desde cuándo Pokémon es así, pues? Ahora casual, los Pokémones son carros y tal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, Raúl Jiménez. Uy, Raúl Jiménez, eres el de la selección, no pegaste ni una. Terrible, Raúl. Ya retírate de la selección mejor, ¿no? Murió mi perro. Ah, lo lamento, Tiziano, lo lamento. Lo lamento, lo lamento. ¿Qué me compro? ¿Black Ops 3 o Modern Warfare 2 2022? Ah, no sé, men. Es que si quieres jugar multi, el nuevo, ¿no? El Modern Warfare. Si quieres jugar zombie, pues bueno, ya sabes. Es que el modo secundario de Warzone, de World War 2 está horrible. De World War 2, de World Warfare 2, perdón. ¿A cuál Pokémon elegiste? El de fuego. El de Fire. Gaming, ¿qué pides de Navidad? Bueno, yo pido primero que nada la paz mundial, corazón. Y después de esa, no sé qué pedir. Pero a ver, me lo voy a regalar yo mismo, ¿no? ¿Saben? El Santa Claus sería yo mismo. Yo soy mi Santa Claus. A mí no me regalan nada, pa. Nada de nada. ¿Qué tal, Darkbite? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cuándo el reto de ronda? ¿Saben que sí me he dado cuenta? Men, ayer no me tomé las gotas de esa que estaba tomando, ¿no? Y hoy me las tomé hace una hora y me da otra vez esa sensación de que me quedo sin aire. Qué raro, ¿no? Son las gotas, men. Las gotas me... ¿Será que me relajan tanto que me quedo sin aire o qué? Un poco raro eso, no me gusta. No me gusta. Y no puede ser que me quede ahorita sin aliento porque he bajado de peso, por favor, ¿eh? He bajado como 7, 8 kilos, así que no tendría sentido que sea por el peso. ¿Gotas para qué? Para la ansiedad. Para la ansiedad. La edad puede ser también, ¿no?
que desde que uno llega a los 30 ya empieza a deteriorarse el cuerpo, ¿eh? Sí, respiración manual, estoy ahorita, ¿no? Respiración manual. Manual. Yo pedí una RTX 4090, ¿crees que me la den? Ojalá, ¿no? Esperemos. Ojalá te llegue. No gaming, las leyendas no mueren, ¿qué hablas? Hola P-Shooter, bienvenido hermano. Chicos, no les voy a mentir, siento que estamos perdiendo mucho tiempo ya, ¿no? Pasa de ronda porque si no esto se va a hacer 20 horas aquí. Admítelo gaming que te vas a tardar toda la vida, admítelo. Vámonos, vámonos. Faltan 6.000 suscriptores para los 600.000, bueno, eso es mucho todavía, ¿no? Poco a poco. 6.000 suscriptores se dice pronto, pero es demasiado. Es una locura, es demasiada gente. La verdad, sí es una locura. ¿Por qué no juegas Warzone? Porque está bien gacho. Porque está bien gacho Warzone, bro. No me late. Hay una forma de hacer el easter egg de Ascension en solo en Black Ops 1. Empecé con un mod, sí. Yo no lo he utilizado, pero sí existe. Pero recuerda, solamente en PC, hermano. En consola no se puede. En consola estás limitado. Yo antes usaba un inhalador y era un adicto a eso. Ya no lo uso y estoy mejor. Un inhalador. Pero eso no es de asma, dice. O sea, no tenías que usarlo porque si no te daba algo, si no te morías, digo. No sé. ¿Qué es mejor, Xbox o Play? Switch. La Switch es mejor, Nintendo es mejor. ¡Viva Nintendo! No, 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 Javier, no quiero ver los likes, déjame en paz. Déjame en paz. No puede ser que empezamos directo y ya estás hablando de likes. Déjame quieto. Qué tóxico eres, oíste. Voy a pasar de ronda y vienen monos otra vez, ¿no? Trágame tierra. Si vienen monos, lloro. Por favor, No, 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 no. Si vienen monos, lloro, Por favor, ¿Jugarías conmigo Black Ops 2? Hermano Tiziano, no seas malo. Tú sabes que ya no juego... Ahí está, bien. Ok, ya no lloro, me salvé. Me salvé. No, Draco, te odio, Draco. Eres el peor. Draco me acaba de decir cuántos likes hay. Te odio, Draco, te odio. Te lo juro que te odio. O sea, me caes re gordo, bro. ¡Ay! Me metió un trancazo esa cosa. Qué miedo. No, 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 de verdad, te detesto, Draco. Eres el peor miembro de la historia, te odio. Te odio, te odio. Me caes súper mal. Vamos. ¡Vamos! Hola, Michael. Bienvenido. ¿La Mar 2 para afuera ya o qué? Todavía no, todavía no. Fui al like 400. ¡Qué grande! Yo no me estoy riendo, Draco. Gaming, yo padezco de ansiedad y depresión. Ver tus directos me animan. Ey, Dark, me alegra eso, bro. Es que tú sabes lo que pasa también, Dark. Que en mi caso, bro, yo creo que... No sé, como que a veces me dan nervios igual hace directo, ¿no? Supongo, porque al final de cuentas tengo el público y me da pena meter la pata, ¿no? Enfrente de ustedes, supongo. Ay, pero ya yo he hecho directo durante 6 años. No sé por qué ahorita me está afectando después de tanto. Qué raro, ¿no? Perdí la confianza como Britney, chicos. He perdido la confianza como Britney. Hola, el capo YouTube, bienvenido. Ya vaya, ¿ahora qué pasó? ¿Me tragué una mosca o qué? Hola. ¡Olis! ¿Por qué me tragué una mosca? ¡Mi voz sonó! Ok, calma, calma, que me mataban otra vez. Ya está el pacapunch, ¿no? Admítelo que ya está, admítelo. ¡Vámonos! ¿Por qué se ven tan mal tus directos? Seba, pero mira, yo te digo una cosa. O sea, tú todo el tiempo que vienes me dices lo mismo que los directos se ven mal. Entonces, ¿para qué estás aquí, pues? ¿Verdad que aquí te marca la tercera arma? No me había fijado. O sea, Seba, si no te gusta la calidad de directo, no tienes que verlo, hermano. Te estoy obligando o algo. O sea, si te estoy poniendo una pistola en la cabeza, dime, ¿no? Porque lo único que haces es hacerme sentir mal y no me gusta tu actitud. No me gusta. ¿Qué tal, Raúl? Ya te saludé, Raúl Jiménez. Ya te saludé. Sube la calidad y ya. Sí, no, es que el vato lo único que hace venía que hace la calidad. Y es como que, bueno, ¿y qué quieres que haga, bro? No puedo. No puedo modificar más. Puedo, lo lamento. ¿Me perdonas? Modo humilde activado. Perdóname la vida, niño. No me saludaste porque te ignoré. Debe ser por eso, ¿no? Si el gaming no saluda es porque ignora. No tendría otro sentido, ¿verdad? No creo que sea porque haya más gente comentando. No tiene sentido. Es porque no me quieres, gaming. Dilo. Dilo. ¿Dónde está el último? Vamos. Olis. La calidad está en HD y 4K, ¿no? Ahora también les digo, no, traten de no verme en una tele gigante porque ahí sí me dan en la mother, pa. En una tele gigante me veo pixeleado. Es así. No les voy a mentir. Dime, mañana tengo examen. Suerte, hermano, suerte en el examen. Suerte. Ya saben que siempre quieren mis bendiciones en los exámenes, no sé por qué, pero bueno, suerte. ¡Suerte! La ansiedad no se quita con gotas, o sea, son gotas que lo no sepan, hijo mío. No, o sea, es un medicamento, no son gotas de los ojos, ¿sabes? No es que me estoy echando gotas para los ojos, bro. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? A ti te recetan esa gota y te la echan en los ojos, seguro, ¿no? Gaming, mataron un cobra diario. ¿Cómo? ¿De qué hablas, Will Dyson?
¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Con gráficos de Minecraft, dice. Activar esta cosa ya. Launch sequence. Let's do this. Let's do this. Tus directos me alegraron los días y saqué un 10 en una prueba de mate. No, pero eso fue por ti, no por los directos. Eso fue por tu habilidad. Bien ahí, crack. Vamos, ronda 14 ya, chicos. Vamos volando, ¿no? Volandini, volandini, vamos. Qué maravilla. Qué maravilla, qué emoción. Mis amigos. Mis amigos no te dan para copiar, dice. Ok, está bien. Está bien. ¿Qué haces? Subiendo rondas, tú. Jugando zombies. Jugando con zombies, papu. Me voy a quedar con dos armas nada más. ¿Qué me destruye el cohete? No quiero. No quiero. Dejen el cohete en paz, men. Déjenlo en paz. ¿Por qué destruirlo? ¿Ya viste lo del el Canelo? Ya pidió perdón, ya. Una pena, men. El Canelo ya lo controlaron, men. Debe ser que el manager le habrá dicho: Canelo, ¿qué te está pasando? ¿Estás loco o qué? Pero estaba vuelto loco. Me estaba riendo con todo lo que ponía. ¿Qué mapa es? Ascension. Ascension. Bien. Hola, soy nuevo en ver tus directos. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Gaming fuma porros. No, Sebastián, dino a las drogas. ¿Y tú sabes cuál es el problema con la gente que después abusa de consumir marihuana y eso? Que pierden las pocas neuronas que les quedan. Y eso no está chido, man. ¡Luis Manuel! ¡Gracias por la donación, Luis! ¡Gracias! O sea, yo no quiero quedar como esa gente que le habla y tardan 3 horas en responder. No, man. No, gracias. No será adictiva esa vaina, pero te quema las neuronas y que... Te hablan y... ¡Mande! No quiero quedar así, bro. Gracias. Imagínate para los directos. No puedo leer el chat después. Ya no me da. ¿Ya sacaste todos los logros de God of War? No, pero me faltan 4 nada más. 4 y ya. O sea, no voy mal, ¿no? Hola, Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Tampoco me quedan mucho antes de empezar. ¡No, Michael! ¡No, Michael! Ahora, si eres una persona muy inteligente, capaz que, bueno, te puedes dar ese lujo. Yo no, yo soy limitado. Gaming, ¿sabes alguna forma de hacer los easter eggs de Black Ops 1 en solo? Mods, hermano, pero empecé nada más. Mods, empecé. Recuerdo que una vez contestaste que morfaste un brownie mágico. ¿Y? ¿De qué habla? O sea, Hex viene... Mira, Hex no se pasa nunca en directo y viene para llamarme drogadicto. Increíble. O sea, ese es mi moderador, muchachos. Yo creo que el premio del mod del mes, ya sabemos quién no se lo lleva, ¿no? Ya sabemos quién no se lo lleva, ¿no? Creo. Me parece, ¿no? Increíble. El vato no viene nunca y cuando viene me llama drogo. Me llama huele pega. Increíble. Increíble. O sea, Hex, de verdad eres el mejor, ¿eh? Que lo sepas. ¿Qué tal, Juanfe? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido, Byron. Pero vieron, ahí está la diferencia entre Hex y yo. Que yo no cuento las intimidades que nos contaba Hex que lo dejarían mal parado. Esa es la diferencia. Yo soy mejor persona que Hex, lo dije. Yo soy mejor persona que Hex. ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¿Qué tal, Jeffrey? ¿Manolo de una? Sí. Chao, me voy. ¡Nos vemos, Yonda! ¡Un saludo! ¡Un saludo para ti! Es que lo que Hex está diciendo es cuando nos reuníamos en el Discord los moderadores y cada quien contaba sus vainas, ¿no? Y el Hex contaba unas cosas, unos fetiches ahí todos raros, que en fin, ¿eh? Yo sacaba el crucifijo, la verdad. Yo lo sacaba. ¡No! Ok, vamos a esperar a que salgan todos los monos, ¿no? Saca. ¡Rodrigo Sosa! ¡Gracias por la donación, Rodrigo! ¡Muchísimas gracias, hermano! ¡Gracias, Rodrigo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! El que no llega a ronda 100 es gay. ¿Uy? Bueno, no sé, corazón. Ya veremos si llego o no. No me presiones. Toma. Mira, las rondas así, mantequilla. Ni siquiera para acá. ¡Uy! ¿Qué? Ah, no, sí pasó de ronda. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué le respondo? Tranquilo. Oh, matrioska. Bueno. A ver, es que las matrioscas me dan un poquito de miedo, ¿no? Siento que me voy a matar con ellas. Round Robin. ¡Mi Michael Herrera! ¡Gracias por la donación, Michael! Aparte de ya ser miembro, donaste. Gracias, Michael. ¡Qué bonito eres! ¡Gracias! Muchas gracias por tu apoyo, hermano. Se agradece demasiado. Y para estas navidades, para los gastos de diciembre. Gracias, Michael. Qué amable, niño. Ya vieron, vamos volando. Ronda 19. ¿En cuánto tiempo? 24 minutos. Qué maravilla. Qué maravilla. Increíble. Volandini, volandini. Bueno, pero tengo que buscar los Gersh, ¿eh? No Gersh, no party. Hola, Fabián. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Ahí está? Claro, ahí no me puede matar esa cosa, ¿no? Así que no hay problema.
Y el contador de zombies también se agradece bastante, creo yo. Una buena adición. Hola Carlos Alberto, bienvenido. ¿Querés llegar a la ronda 100? Obviamente, obvio. ¿Tú crees que voy a failear? Claro que no. Hoy no se failea, pa. Es victoria total. Dame suerte con mi examen de matemáticas. Suerte, pesado. Esta gente, loco. Admite que vas a reprobar, Step. Admítelo. Porque pusiste cara llorando y todo. Admítelo que vas a reprobar. No me vas a echar la culpa, eh. Admítelo que ya está más tronado. Ya está para el otro lado, ¿no? Admítelo. Este es lo que quiere, un milagro ya, ¿no? Ya pidiendo que le recen a ver si logra pasar, ¿no? Admítelo. ¿Qué tal, Yarinson? Un saludo para ti. Un saludo y bienvenido. Y mejoramos la Tondel de una, ¿no? Creo que sí. Pues depende, Fabián, porque si todo sale bien, podrían ser 3 horas. Si todo sale bien, ¿no? ¡Lucifer! ¡Gracias por la donación! ¡Qué nombre! ¡Gracias, Lucifer! Gracias, brother. Gracias por ese apoyo, brother. ¡Qué crack! ¡Qué pedazo de crack eres! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué crack! ¡Qué pedazo de crack! ¿Listo? ¿Qué se siente ser el zombie más humilde y bueno del mundo? Más humilde, ¿no? La humildad. La humildad me caracteriza. La humildad me caracteriza, claro que sí. No sé, me llaman todo el tiempo agrandado. Esa es la cosa, ¿no? ¿No se acuerdan que ayer les dije? Que un vato me dijo, ay, ¿por qué no dejaste hacer spam? ¡Qué agrandado eres! Ok, gracias. Sí, recuerden, si no dejas que la gente haga spam, eres agrandado, recuerden. No se les olvide eso. Muy importante. Vámonos. ¿Dónde te vas a pasar Navidad? Con la familia, supongo, hermano. Suele ser. O sea, nunca he pasado Navidad, aunque haya tenido novio o lo que sea, nunca he pasado Navidad con ella. No, es que mi familia sí es muy así de que si no pasa Navidad con nosotros, te matamos, ¿no? ¡Lucifer! ¡Es el primero que le adoro! Pues muchas gracias, bro. Aunque tu nombre da un poquito de miedo, pero gracias, bro. Gracias, hermano. Te quiero. Gracias. Gracias. Pero no, mentira. Una vez sí pasé Navidad solo, pero era porque estaba en Canadá. ¿Y qué más hacía, no? Y mi mamá toda exagerada, dramática y llorando. ¡Ay, no! Es que mi hijo está solo. Y ya tenía 19. ¿Qué pedo? Yo siento que va a tener 40 y mi mamá todavía me va a tratar de bebé. Mi bebé va a decir... ¿Cuál es el primer easter egg que hiciste solo? El que se podía, hermano. No, Setsubo, creo. Setsubo. ¿Por qué la pregunta? Muy específica tu pregunta, ¿no? ¿Estás haciendo un cuestionario o qué? Cuéntamelo. Muy específica tu pregunta, diría yo. Otro round robin. Mañana... ¿A cuántos años tiene? No sé. Loco, qué pesado estos niños que a cada rato me preguntan la edad. Entiendan, hermano, que ya no me gusta decir la edad, ¿no? Qué pesado estos niños, ¿eh? Dios. Hola, Uka. A un señorito no se le pregunta la edad, pa. Entiendan. No. No, que este no sirve. Este no sirve para los monos. Ok, ya, tranquilos. Ahí estamos. Perfecto. 40, no, Willow. Si tengo 40, ya creo que ya estoy más para el retiro, ¿no? No, tengo 40, obvio no. Bien. Esa no era la mujer, dice el otro. A los señoritos tampoco se les pregunta eso. A ver. Bien. Es que me siento viejo, pero ¿saben lo que sí? O sea, lo que sí noto, pa. Que de verdad llegas a los 30 y el cuerpo empieza a fallar más, loco. Hay cosas que ya no te afectaban que ahora te afectan más. Entonces eso es lo que... Ah, qué feo, ¿no? Esa es la parte cruda de la vida, loco. Dios mío. O no sé, antes aguantabas más chance, haciendo ejercicio o lo que sea, ahora te desgastas más rápido, buf. Terrible, men. Pero mañana Twitch, no sé, puede ser hoy también. Puede ser. ¿Acabas de cambiar la Mark II? Sí. Vale madre la Mark II. Yo quiero un arma que tenga doble pack-a-punch. La Mark II, es que aquí no me sirve la Mark II. Porque como tengo ya la Thunder, no la necesito. A ver, aguanta, yo quiero seguir tirando de caja. Loco, dame los Gersh, por favor, solo quiero los Gersh. ¿Acaso es mucho pedir? Solo Gersh. Hola, Gimme, ¿cuál es el primer easter egg que encontré? No, bichal, ya no te voy a responder porque es que me estás ignorando, pa. O sea, si me ignoras no te puedo responder, hermano. Qué pesado, bro. Qué pesado, me estás dejando en visto y se siente muy feo, eh. ¿Por qué me dejas en visto como ella, bro? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Y después dice, ay, nunca me lees, Gaming. Nunca me lees, después va a decir. ¿Qué me recomiendas? ¿Black Ops 4 o Infinite? No, Black Ops 4, pues. Black Ops 4 y después Infinite, ¿ok? Adiós, Yarison. Suerte mañana en tu clase, hermano. Que vaya muy bien. Que vaya súper bien, hermano.
Súper, súper bien. ¿De dónde es el gaming? De Venezuela. De Venezuela. ¿Por qué no juegas Fortnite? No, loco, Fortnite 2022 ya no va. Lo siento, pero Fortnite ya no mola. Ya no rifa. No, hola, Hugox, ¿qué tal, hermano? Todo fino, todo bien. ¿Puedo ser mod o miedo? Me da pánico, Sebastián, ¿cómo la ves? No miedo, pánico, me da terror darte el mod. Terror, empiezo a temblar de una vez. ¿No hay PH Flopper en Ascension? De... No, está Widowswine, mira. Está Widowswine. Recuerda que PH de Flopper no está en este juego. No está, no está. Chicos, recuerden que les he comentado que hay una nueva ley que quieren meter en Latinoamérica, que si spameas mucho un mensaje en un chat de YouTube, te meten preso, cuidado. O sea, yo les digo por si acaso, para que tengan cuidado, men, que te busca la policía de internet, lo leí por ahí, men. O sea, sí, es en serio, men, es real, lo vi en TikTok. O sea, yo lo vi en TikTok, así que debe ser real, men. Debe ser muy real. No le habían implementado ya todavía, no, por desgracia, ¿no? Porque ya creo que uno aquí en el chat sería detenido, ¿no? Uno aquí en el chat creo que sería detenido ya. Vamos a ver si entiende la indirecta o no. Vamos a comprobar. Sí, sí, claro, si sale en TikTok es real, ¿no? Obvio, muchachos, todo lo que sale en TikTok es real. Ojo, creo que ya entendió el vato, porque ya no lo veo spameando otra vez. Ya se asustó, creo, ¿eh? Bien ahí, bien ahí. Le metí miedo, sí, señor. Sí, señor. Oso mentiroso. Sí, sí funcionó. Ya no spamea más eso. Qué risa, wey. Eres muy gracioso. Gracias, Esteban. ¿Dónde está Alemania? Chupete. Bien, ¿eh? Sonríe la caprichosa. Alemania eliminado. Muy bien ahí. Muy bien, men. Ganó el fútbol hoy. ¿Qué tal, Arcides? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un levantón. ¿Qué hablas? ¿Cómo que levantón? ¿Qué hablas? Una vez sí te creí. ¿Sí me creíste de eso? ¿Cómo? ¿Cómo me vas a creer de eso, hermano? ¿Te pasa, gaming? Hola, yo, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Spitgola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Manda un saludo a Rayo. ¿Qué tal, Rayo? Había un vato que se llamaba Rayo, que era suscriptor del canal, de los... O sea, de la época viejita de mi canal, men. ¿Ya compraste la skin de Messi en COD Mobile? No, no, no. Pero me la compraré, obvio. Claro, o sea, no tienen ni que preguntar, chicos. Esa skin de Messi se compra sí o sí, porque tiene frases además. ¿Vieron que en Warzone ya la metieron y si tiene frases, no? El DJ Mario lo dijo y no la escuché, pero según si tiene. Kanye West está bien loco. Reinaldo, ¿qué tal? Sí, Kanye West. Yo les dije que Kanye West es el peor divorciado de la historia, men. ¿Y quién creen que idolatra a Kanye West? Virgo. ¿Ya vieron? ¿Quién es el único que idolatra a Kanye West? El Virgo. Increíble, increíble, de verdad. Qué raro, esta caja siento que ha durado mucho, ¿no? Demasiado. Ha durado demasiado. Verga, valigo otra vez, qué pesadilla. Qué pesado. Kanye West saca temazos, pero es raro, ¿no? Ese vato está loco totalmente, te lo juro. Pero está tostado, tostado, pa. Es que yo me imagino que llega un punto en que eres tan famoso que te vuelves loco ya, men. Ya no sabes qué hacer, ¿no? O sea, el Kanye West aparte ya se volvió uno así de conspiraciones. No, 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 del pito, pa. Del pito, esa gente no sabe qué pedo, ¿no? Denle un libro mejor, Dios mío. Terrible. ¿Te gusta Vanguard? No. ¿Qué tal, host? Bienvenido. ¡Mazer Andrés! Saludos, amigo. ¡Qué buen directo! ¿Qué tal, Mazer? Bienvenido. Gracias por la donación y por las palabras, hermano. ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Gracias. Ok, aquí tenemos Reindro para tirar de caja. ¿Kanye West, futuro presidente de Estados Unidos? No, obvio no. Obvio no. Y Bélgica, para afuera. Los pechos fríos también. Para afuera. Ahí está. A mí me van a dar Black Ops 3 de Navidad. Ya confirmado. Bien, bien, bien. Me alegra, me alegra. Me alegra. Nunca olviden, chicos, que yo les comenté de una Navidad cuando me regalaron un juego de Yu-Gi-Oh! En la época que Yu-Gi-Oh! Estaba de moda y el juego no era de cartas. Esa creo que fue la peor Navidad de la historia. Estuve esperando un mes para abrir mi regalo y el juego de Yu-Gi-Oh! Que me compraron no era de cartas. Miren, era un RPG. Cuando Yu-Gi-Oh! Lo interesante es que era un modo de cartas. O sea, eso creo que fue lo peor de la historia, men. Te lo juro. No, no era el de cápsulas, Reinaldo. Era uno que se llama Falsebound Kingdom, de GameCube. El de cápsulas, ese estaba peor todavía, ¿eh? Ese era horrible, men. O sea, y bueno, también me acuerdo de una Navidad que... Ah, no, creo que fue esa misma. Que estaban de moda a Yu-Gi-Oh! Y a mi primo, el papá le compró cartas de Magic, men. No... No,
O sea, mi tío se equivocó y le compró cartas de Magic, man. Qué papelón. Qué papelón. Es que la cara de mi primo nunca se me va a olvidar, man. Porque él obviamente pensó que era su mazo ahí de Yu-Gi-Oh, ¿no? Y eran de Magic, pa. Con 13 años, imagínate Magic. ¿Quién iba a entender Magic en esa época, además? Qué sad. Qué sad. Magic. No, no digo que Magic Fuchi, pero es que nadie entendía Magic, ¿eh? ¡José Antonio Alonso! Gracias por la donación, José. O sea, niño de 13 años no jugaban eso, para nada. ¿Me regalas la costre? No, Wander, quieres todo, pa. Quieres todo, ¿no? Apenas nos conocemos y ya me están pidiendo un regalo. ¿Por qué, pues? Chicos, ya me está dando miedo que no tengo los Gersh. ¿Qué hago? ¿Me aviento la ronda sin los Gersh o qué? ¿O frío? ¿O les da frío? Pregunta seria. ¿Cuál es el mejor mapa de zombies para ti, Origins? ¡Origins, niño! Por cierto, quiero que revienten ese botón de likes porque Draco me hizo sentir mal con los likes. Me hizo sentir muy mal el Draco. Muy, muy, muy mal. No se vale, chicos, no se vale. Repetiré esta palabra 3 veces. No, Ian, no lo hagas. Ya te leí. Ya te leí, tranquilo, tranquilo. No repitas. No spamees, por favor. ¿Cuál es tu top de zombies favorito? Mira, Juan, yo te aconsejo, hermano, para aprovechar, que veas mis tops, porque he hecho tops acerca de todas tus dudas que tienes, así que aprovecho para hacer spam, ¿no? Bueno, no es spam si es mi propio canal, ¿no? Así que aprovecho hacerle publicidad. ¡Hola, Undertaker! ¡Bienvenido! ¡Pobre Mark! ¡Ay, ya, random! ¡Pobre, por qué le respondí ya! ¡No seas gacho! Ahora por responderle así, pobre Mark. No, cuidado, se vaya a llorar a Mark, ¿no? No, Gaming no me respondió, me mandó un video de él, voy a llorar, ¿no? Terrible, terrible. Hola Alex, un saludo para ti. ¿Otro? ¿Otro Power Vacuum? No puede ser. No puede ser. ¿Qué dice? Tranquilo Gaming, no te alteres. Ponle pausa, come, bañate y después juega. Waltru, ¿tú cuándo fue la última vez que te bañaste? Admítelo que no te bañas, admítelo. No puedes mandar a la gente a bañarse si tú no te bañas. Tú eres otaku, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? ¡No! Se fue la cajita para siempre. Nunca regresará. ¡Nunca! 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 Oye, por cierto, ¿los otakus están felices que ganó Japón hoy o qué? Ni se enterarán del fútbol, pero deben estar felices por Japón, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí o qué? Yo me podría alegrar por Japón, porque yo tuve una parienta que era japonesa, así que hay una conexión ahí, cuidado, ¿eh? Y aparte conocí gente de Japón, muy buena onda. Yo no me alegro por el anime. ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! Excusa, no, ¡viva Japón! Que viva Japón. ¿Qué opinas de los backrooms? Yo juego customs de Black Ops 3 Zombies nada más. O sea, no sé el backroom original, pues el lore. Pero dicen que es muy aterrador y que sí da miedito en la noche, ¿no? Se te aparece la llorona y tal. ¿A qué te dedicabas antes de YouTube? Bueno, no me vas a creer porque es verdad que la mayoría de YouTubers dejan la primaria, pero... A ver, que alguien lo diga. No lo quiero decir yo para no sonar. No, no quiero sonar. No, no, no. Que alguien lo diga, por favor. ¿A qué me dedicaba, chicos? No quiero decirlo yo. No quiero decirlo yo, me da penita. Me da vergüenza. Sí, estudio. Ingeniero. Sí, ahí lo dijeron, efectivamente. ¿Cómo es lavando carros? No, ingeniero. Ingeniero mecánico. Yo era ingeniero mecánico, papá. Bueno, todavía soy ingeniero, yo tengo mi cédula profesional todavía, ¿eh? No dejo de ser ingeniero. Cuidado. Vienen monos, ¿no? ¿No? Ahí está. Es que ya lo tengo dominado las rondas, ¿ah? ¿Eh? Brutal. Yo soy otaku, pero no me ilusionó que Japón ganara. Porque no te gusta el fútbol, Hades, ¿no? Debe ser. No te late chocolate el fútbol, ¿no? O sea, tú y el fútbol no se llevan, pues. Digámoslo claro. No se llevan para nada. ¿Ok? Ya estoy harto. Por favor, no puede ser que los Gersh no salen en este mapa, ¿eh? No salen. Cuando pasan estas cosas, a veces siento que... Qué raro, ¿no? Eso es muy raro. Bueno, ya estamos listos. Ya no lloro más. Voy a quitarme la escopeta y listo. Eso fue muy raro, men, qué miedo, ¿no? ¡Willow! ¡Elige! ¡Gracias, Willow! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! Qué miedo, ¿no? Esos momentos, uy, uy, uy. Cuidado. Deja el YouTube, vuelve a estudiar. No, pues ya me gradué, ya terminé la carrera. Sí me gradué. Maestría podría haber hecho, pero qué pereza, ¿no? Qué textazo. Bueno, la Marisol también es ingeniera, ¿eh? ¡Go! Ah, ya la dejamos ahí, ¿no? Sí, claro, pero hay que meterle doble pacaponcha a esto. Rayos, gracias por los historias, gracias a ti, Lucas, por ver el directo, gracias a ti por apoyar, hermano. A ti, pa. Hay humildemente el ingeniero Channel. Sí, ese pollo está bueno, Darkness.
Ex, ¿tú qué estás estudiando? ¿Ingeniería también? ¿O qué estás estudiando tú? No me acuerdo. O química, algo así. ¡Ey! ¿Cómo demonios se perdió el Gersh ahí? ¡Pero si cayó dentro! ¿Qué hablas? Vamos a examinar a dónde cayó mi Gersh. No entiendo nada. Paradrid, ¿qué hablas? Ingeniería, metalurgia y materiales. Ex, ¿tú estás estudiando eso? No te creo. ¿Tú estás estudiando eso? ¿Cómo nunca supe que estudiabas tú, pe? Ingeniería en metalurgia y materiales, ¿en serio? No te lo puedo creer. No lo sabías, Ex. De verdad, ¿eh? Lo habías dicho. Increíble, ¿eh? No me entero de nada, men. No me entero de nada. ¿Cómo se nota que desconecto, ah? ¿Eh? Cuando la gente me está contando las cosas, desconecto, ah, ¿eh? Increíble. Terrible, men. Bueno, a ver. A mí me ha pasado cosas un poquito vergonzosas, man. Yo se los conté, man. No sé por qué dije, man. La última vez que salí con los panas. No, eso no fue la última vez, pero cuando salí, no me acuerdo qué día fue, men. Partido del Madrid o algo así. O sea, conocí una chica ahí que me presentó un amigo. Y entonces ella me dijo el nombre. Yo le dije el mío y después no me acordaba. Men, al minuto se me había olvidado el nombre de ella. Y estuve toda la noche sin decirle el nombre. Es que me daba pena. Qué pena preguntar, men. Qué pena, loco. O sea, se me olvidó totalmente. Y dije, mejor no pregunto, qué vergüenza. Dije, no, mejor. Algún día tiene que decirlo, ¿no? Y ya algún día lo dirá. Gaming, solo entendí que tu papá te abandonó. Wow, Raúl, ¿qué hablas? Muy crudo, ¿no? No, mi papá no me abandonó, bro. Mi papá está aquí. ¿Fue la vez que dijo tu pana que ganabas más que él? Sí, es que mi pana, estábamos en el coche. Y entonces vamos a buscar a la amiga de él, ¿no? Y entonces dice, este Yut, porque ella también es ingeniera, ¿no? Igual que él, que también es mecánico. Entonces dice, este gana más que nosotros. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué hablas? ¿Qué sapo, men? ¿Qué sapo, men? No, ¿para qué me ventanea así? Aparte no gano más que él. Lo que pasa es que, bueno, exagerado. Me vende con todo el mundo, men. Por eso no le muestro mi canal, porque si se lo mostrara se lo pasaría a cualquier persona. Ay, Gaming, no estás hecha para las minas. Ay, no puede ser. México contra Jamaica, ¿qué pasó? Ya, vámonos para allá, ¿no? ¡Los vamos! ¡Fuga! ¡Fuga! Algún día te encontrará. Ahí está. ¡Virgo! Siempre que miro a una mujer a los ojos, siento miedo, vergüenza o tristeza. Oye, Virgo, gracias por renovar el miembro, hermano. ¿Qué opinas de lo de Kanye West? Defendiendo a los nazis. ¿Qué opinas? Por favor, Virgo, ¿eh? Necesitamos tu opinión porque no puedes defender lo indefendible, ¿eh? Por favor. Por favor, Virgo. Da la cara. Da la cara. ¿Qué tal, Israel? Sí, les digo, lo que pasa es que el Kanye West anda ahorita de antisemita. ¿Saben lo que es antisemita? O sea, como odiar a los judíos, pues. Entonces no sé qué le pasó, se volvió loco, men. Está drogado. Está endrogado. Virgo, porque una persona sea bipolar no quiere decir que le puedes permitir que diga cualquier estupidez, ¿eh? O sea, así no funciona la vida, ¿no? Entonces ya saben, chicos, si dicen una estupidez, digan que son bipolares y ya, no hay pedo, ¿no? Pa'l manicomio, pa'l loquero entonces. Virgo, ¿cómo se va a justificar? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Estás bien? Ya, ¿me estoy sirviendo más agüita? ¿Estás bien? Eso es una funa, una funa. Aparte yo he conocido gente que padece de bipolaridad y eso no es así tampoco, cuidado, ¿eh? Con la luz. Cuidado, o sea, no es que luz. Si una persona padece de bipolaridad está totalmente demente y dice cualquier idiotez. No, así no es, ¿eh? Sobre todo tiene que ver mucho con los cambios de humores, ¿no? De que de repente puede estar muy normal y de repente explota por nada, pero no de que se vuelven así súper loco. Está buenísimo el directo, gracias, Carlos. Gracias. Gracias. A ver, por ahora vamos bien, ¿no? ¿Dónde está José Andrés? Que era el único pesado que me pedía Ascension. José, ¿sigues aquí o ya te fuiste? José, si te fuiste me voy a indignar, ¿eh? Me voy a indignar, la verdad. ¿Eso no es la bipolaridad? Claro que sí. Claro que sí es la bipolaridad. Claro que sí. O sea, la definición de Virgo. Para Virgo ser bipolar es ser Kanye West y decir que los nazis eran God. Para eso es bipolar, Virgo. No, de verdad, es que Virgo me pone muy nervioso. Men, entre que no liga y eso me pone muy nervioso. ¡Brutos! ¿Cómo puedo ponerle 15 plutonio de la con 2, hermano? ¡Gracias! Me quedé sin aliento. Gracias, brother. Gracias, brother. Mira, revisen el foro de Plutonium y Gaming, listo, hermano. ¿Cómo puedo ponerle skins en Plutonium Bo 2? En el foro de Plutonium, mantequilla, pa. En el foro de ahí, métete y ya. Eso es lo único que yo hago. Me meto y busco y listo, más nada. Eso es todo. Nada más. No hago más nada, hermano. Te lo juro.
O sea, literal ahí te explican cómo instalar mods para Manquito. Tutorial para Manquito. Oye, no ha salido Raindrops. Hace digo, Raindrops, Round Robin. Round Robin, no ha salido, ¿por qué? Sube directo de Mario Bros. ¿De cuál Mario Bros? Dices tú además, ¿de cuál? Ay, creo que me adelanté, chicos. Trágame tierra, me adelanté. Voy a tener que buscar un monito, ¿eh? Uh-oh. Pendientes de los perks, ¿sabes cuál se está robando? Míralo. Míralo dónde está. Toma. Ok, ok. Muy bien. Cada like es un te odio para Draco. ¡Uy! El Jeffrey. Ah, claro, porque Draco fue el que dijo los likes, ya me acuerdo, ya. ¿Cómo que si salen chan? Sí salen, pero claro, yo los estaba matando con Kaboom. Esto no sé por qué, ahorita como que lo estoy viendo. Esto es nuevo, ¿qué? No sé, ¿ve? Como que nunca me había percatado de este Luna Lander ahí. Qué raro. Qué raro. ¿No vas a subir, no vas a subir rondas en la zona inicial? Es que aquí es más rápido, Esta zona es mucho más rápido. De hecho, estaba viendo el último directo que hice de Ascension y morí tirando un Gersh. Pero no hace el mismo papelón hoy. Voy a esperar jugar un poco mejor. Sí, vuelve a costar en Steam. Correcto. Correcto, comandante. Sí, sí te vi, José. Bien, bien, bien. Me alegra, me alegra. Me alegra que estés aquí todavía. Sí, son changos zombies, ¿no? ¡Ay! ¡No, no, no! Ay. Calma, calma, calma. El round robin para la siguiente ronda mejor, ¿no? Ya vamos bastante... Sí, vamos bien ya aquí. En lo Waldo. Hoy he intentado muchos easter eggs de Black Ops 3 y en todos he quedado cerca de terminarlo con un consejo. Mira, enfócate en uno solo primero, ¿no, hermano? O sea, si estás probando suerte en todos los mapas, ahí te va a costar un poco más. Practica uno y ya, poco a poco, ¿no? Es lo que yo te recomiendo. Mi pequeño consejo, humildemente. Humildemente. ¡No, no, no! ¡Ay! Ok. ¿Listo? Perfecto. Deja de campear. No estoy campeando, estoy jugando táctico. Estoy protegiendo las ventanas. Ya les dije que voy bien con la dieta. Estoy emocionado. Nadie le importa, ¿verdad? Perdón, qué pena. Ok, round robin. Go. Por ahora, no seas malo, Draco. ¿Ves? Que Draco me odia, pa. Quiere que fracase en todo, ¿eh? Increíble, en todas mis metas. Sí, ya se lo he dicho como 20 veces, ¿no? Con la de la dieta. Sí, estoy pesado, lo sé. Lo sé, lo sé. Perfecto, perfecto. ¿Qué claro, más oscuro? ¿Cómo, Israel? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No te entendí. Buen trabajo, ¿te mereces una pizza? Sí, mi recompensa será esa. Vamos a bajar de peso hasta el punto que seamos gordofóbicos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a bajar hasta ese punto de peso. ¿Ya tienes planeado el mapa para el próximo directo o lo escoges el mismo día? Suelo escogerlo el mismo día, bro. No, no lo planeo tanto, la verdad. No lo planeo tanto. ¿Crees que algún día vuelva a la repartidora? ¿Viste? O sea, ese dardo, ¿qué necesidad, men? ¿Qué necesidad, bro? ¡Chao, nos vemos, Teropopo! ¡Cuídate! ¡Que te vaya bien, hermano! ¡Anorexia Gaming! ¿Qué tal, Jorge? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, hermano! ¿Cómo estás? El gaming protegiendo las ventanas... ¡Claro, exactamente, men! Este es como el origen de Call of Duty Zombies, ¿no? Con el simple hecho de haber... de hacer ejercicio, tú ya te consideras gordofóbico. ¡No! Pero es que tú sabes que yo de verdad he conocido gente, pa, te lo juro, que estaban gorditos, bajan mucho de peso y se vuelven gordofóbicos. ¿Por qué, pues? O sea, ¿por qué, pues? ¿Se te olvida tu pasado o qué? Que te descuidas un poquito y regresas a lo mismo, cuidadito. O sea, eso se me parece tan... ¿Cuál sería la palabra? ¿Cuál sería la palabra para describir las personas que se ponen así? ¿Cuál sería? Como... Ah, no sé, no me viene la palabra ahorita a la mente. ¡Emanuel Antonio, gracias! Hipócrita, exacto, un hipócrita, ¿no? ¡Emanuel Antonio, gracias por renovar el miembro, hermano! Muchas gracias, sí, hipócrita, ¿no? Exacto. Como que, bro, o sea, ¿por qué criticas, no? Más bien deberías darle consejos a quien quiere bajar de peso, ¿no? Digo. Digo, no sé. Y para los flacos como yo, ¿qué cosa, Dimo? ¡Cuidado con la luz! El mejor compa es tu amigo gordito. Yo soy su amigo gordito, chicos. ¡Vamos! Su amigo gordito come pizza soy yo. Creo que es por el hecho de que no les agrada su antigua forma de vida, pero un poco raro, Hex, ¿no? Un poco extraño, me. Poquito a la verdad. Un poquito a la verdad. ¿Qué tal, Bernardo? Bienvenido, hermano. ¡Bienvenido! ¿Y qué consejo da, Gaming? Bueno, pórtense bien y no campeen como yo. Y eviten usar caramelos, porque la verdad da puro cringe. Vamos.
No, pero ¿para qué activé si ya había salido Max Amo? ¿Para qué activé si ya había salido Max Amo? ¿Qué tal, Abdías? Bienvenido, hermano. ¿Todo bien? ¿Todo fino? ¿Todo fino? Sí, ya es primero de diciembre. Qué rápido pasó este año. Qué miedo, ¿no? Wow. Todo el tiempo uno dice lo mismo, pero se supone que si pasa rápido el tiempo porque te estás divirtiendo, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿O me lo inventé eso? Es porque me la paso bien con ustedes, chicos. Es que es verdad, loco, cuando te diviertes el tiempo tarda muy poco en pasar. ¿No les pasaba, no sé, que iban a jugar con los panas y tal, o sea, de pequeño? Y de repente ya pasaban como las 3 horas y llegaba su mamá a buscarlo. ¡Qué pereza, men! Pasaba muy... Yo me acuerdo que cuando salía de la primaria, en sexto de primaria, íbamos aquí que según a casa de tal a trabajar y nos poníamos a jugar a Nintendo nada más todo el día. Era muy top. Así estuvimos haciéndonos los locos como 2 semanas hasta que las mamás se dieron cuenta que solo jugábamos. Y comíamos pizza, además. Muy top, porque estaba el papá del vato y el papá le valía madre. El papá, ¿qué quieren de comer? Y yo, pizza, ¿no? Pizza. Obvio. Pequeñito. Muy top, man. Muy top. Hola, Miguel. Un saludo. Dije Miguel a Michael, ¿verdad? Michael, perdón. Te dije Miguel, loco. Te cambié el nombre. Brutal. Bro, volví a Call of Duty de Play por ti. Me hiciste recordar cosas. Ey, me alegrada. Me alegra, me alegra. Te hice recordar cosas. Por cierto, mañana ya tengo los 2 cortos para el canal secundario, ¿ok? Hoy subí uno solo porque, bueno, en fin. Mañana vamos a hablar de una conexión épica de Black Ops 3 y Black Ops 4. De un arma que fue eliminada pero sale. Ya la analiza, me sabrá de qué hablo. O el Adoni. Y la otra es acerca de... Se me olvidó. Se me olvidó. ¿Cuál fue la otra que grabé? No me acuerdo. ¡Hernán Bautista! ¡Gracias por la donación, Hernán! ¡Gracias, Brody! ¡Gracias, Hernán! ¡Muchas, muchas gracias! Ah, mira, mira. Hoy subió un corto, pa, acerca del super easter egg que fue cancelado de Black Ops 4, ¿no? Tuve que usar gameplay de otro canal, de Mr. Daily Jade, y puse en la pantalla los créditos y dirán, ¿pero por qué tuviste que usar gameplay? Bueno, porque para poder conseguir ese gameplay tienes que conocer a una persona que sepa programar y que te pueda programar ese comando para entrar a los cuartos secretos, ¿no? Y viene uno. Y porque me pone una persona buen video y viene uno. ¡Qué buen video! ¡Sí se lo robó! Ridículo, si estoy poniendo crédito ahí. ¿Qué hablas? Estoy poniendo crédito ahí en la pantalla. Ridículo, ¿qué te pasa? Y aparte no lo puedo grabar yo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Reedy? Y de hecho, historia curiosa, el Mr. Delic JD, o sea, el del que tomé el clip que puse crédito, lo funaron 2 veces por no poner crédito. O sea, las ironías de la vida, lo funaron 2 veces por no poner crédito. Cuidado, cuidado. Las vueltas que da la vida, papus. O sea, cuidado, yo estoy enterado de todas las polémicas. Las ironías, sí, 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 exacto. Exactamente. Casi te lo hacen, pero es que yo sí puse su crédito ahí, yo puse. Y también puse el canal del que programó eso, pues. Al final. A mí no me importa poner créditos cuando uso gameplay de otra persona, O sea, en los cortos, en videos nunca lo he hecho, nada más de un suscriptor, de Oscar. Porque me acuerdo que una vez hice el top de los pasos más difíciles de Easter Egg, y en esa época yo no había hecho nunca Buried, ¿no? O sea, grabado al menos en YouTube. Y Oscar me pasó el clip, un suscriptor, más nada, esa es la única vez que he usado clip de otra persona para top al menos. Es que me da miedo, ¿saben? O sea, de agarrar clip de otra gente me da miedo, sobre todo. ¿Te gusta Navidad? Sí me gusta, no me considero el Grinch. Sí me gusta, sí me gusta. Tú me inspiraste a ser youtuber, suerte, hermano. Dale con todo, papu. 16.000 varos, a buen loco. Lo pago, lo pago, lo pago. Dale madres. No, no, no. Te juro que esta animación es lo peor, ¿Está? ¿Qué componentes tiene tu PC? El gato... No, ¿cómo es? RTX 2080 y 32 de RAM. Y ya el otro no sé. Ahí te lo debo. No, pero ¿por qué no de...? ¿Y si viene ronda de...? Qué pesadilla, ¿no? Qué pesadilla, qué pesadilla. Qué pesadilla. Qué pesadilla. Muy bien. Hola, Fercho. Bienvenido. Ah, bueno, no importa. No llegaban todavía. La tarjeta madre, no tengo ni idea de eso, No me entero. No soy tan friki de computadoras. Después de mucho directo se pudo. ¿Qué tal, Star? ¿Pero por qué lo dices tú, Star? ¿Qué pasó? ¿Todo fino? O sea, ¿dice que podías venir o qué? ¿O cómo? No te entendí bien.
Ok, vamos. Hola, Kion, un saludo. ¿Era de hielo o Shrek? Es que yo creo que nunca vi la era de hielo, Miren, chicos, la verdad yo soy medio hater de las películas... ¿Cómo se llama? Animadas. No me gustan mucho, La última que vi fue la de los Minions y porque fui con una minita y ella pagó, Si yo hubiera pagado, no hubiera ido. La neta. Bueno, no, la neta se hubiera ido, la verdad. Ok, pero o sea, solo fue por eso, pues. No por el placer, digamos. ¿Qué tal, Docta? ¡Un saludo! ¡Un saludo para ti! ¿Cómo estás? ¿Eres medio hater? Punto, un poquito, sí. Hoy es el cumpleaños de mi novia, Corin... No, mami. No, esos gustos del Virgo, normal que esté soltero, normal. Normal. A ver. ¡No! ¡Ese caramelo no! ¡Ese caramelo no me sirve! Terrible. ¿Qué onda, José? Bienvenido. ¿Película de terror? No, prefiero una película de terror, hermano. Las películas de terror son mi debilidad. No, claro que es linda la Corina Cos, pero es una modelo de OF, Virgo. O sea, puros gustos de OF te gustan nada más. Puro de OF nada más. O sea, eso es gusto complicado, ¿no? Baja un poco la vara de medir, Virgo, por favor, ¿no? No, cada quien no, Virgo. Yo no quiero que te quedes Virgo toda la vida, así que no. Cada quien no. Me preocupo por ti, así que no. Baja un poco la vara, por favor. Baja un poco la vara de medir, porque si no te me vas a quedar soltero toda la vida. No, cada quien no. ¿Qué tal, Estefanía Marín? Un saludo. ¿Por qué no te dan miedo zombies? No, es que a ver, zombie no está hecho para que dé miedo, Al menos ya no. Al principio quizás, pero ya no. ¿O a poco me vas a decir que... No sé, men. ¿Forsaken está hecho para que dé miedo? No, creo. Basiceto tampoco. B-Machine puede ser. ¡Ey! ¡Cuidado! Calma, calma. A mí Nightmare... Ah, bueno, pero el custom de Nightmare, ese sí está aterrador, Ese sí. ¿Qué mapa es Ascension? Ascension, el primer DLC de Black Ops 1. Pero bueno, estamos jugando en Black Ops 3 con caramelitos ricos, ¿no? ¡Chus! Ok. Vamos a hacer una pelota. Toma tu pelota. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se sube aquí? Brutal. Noche porque bueno está gaming, ojalá, Gael. ¿Qué tal, Cine? Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Ajá, lo que estaba diciendo de las películas de terror. Loco, me mama cuando ponen 5 o 6 estudiantes y que los mate Jason. Me mama, loco. Mientras más personajes haya, más gozo, te lo juro. Ahora, hay algunas películas que no me han gustado mucho porque matan a veces dos a la vez. Ah, viste ahí, ya no me gusta, men. Ya cuando matan dos personajes a la vez, como que no, men, ya no va a dar chance, ¿no? Porque siempre te la sabes, que queda viva la tipa, ¿no? Y alguno que otro vato por ahí. Siempre queda viva la tipa y el vato que no se ve tan mamoncito, ¿no? El vato que no se la quiere ligar. ¿Y me criticas por apoyar a Kanye? No, pero es que esas son películas. O sea, yo no me creo eso de realidad. Una película de ficción para entretener. A ver, son palomeras, ¿no? Son palomeras. Jimmy, le dije a una piba que me gusta y ahora no sé qué hacer, un consejo. O sea, le dijiste que te gusta y que no te respondió, ya valió. Ya valió, hermano. Es así de sencillo. Jimmy, conquistó a una chica diabética siendo... Ay, Dios mío, Ángel. Conquistó a una chica diabética siendo dulce. Qué chiste más malo, pa. Dios. Dios mío, Qué chiste pa' malo, mamita. Mamita. No, terrible, Terrible, bro. Terrible. ¿Cómo rechazo a alguien gentilmente? A ver, podrías aplicar la de... En este momento no estoy buscando una relación. En este momento mi cabeza no está para una relación. Podrías probar esa, a ver qué tal te funciona. Puede servir. En este momento tengo muchas preocupaciones como para centrarme en una relación. Usa de esa manera. ¿Qué tal, Ego? ¿Cómo estás? Esa yo creo que es la más que es sensible. Y esa no es la que aplican. Mira, esa me la han aplicado a mí. Esa me la han aplicado. Porque es que si dices no eres tú, soy yo, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo consigo polola? La polola, po. Esa me la aplicaron a mí. No, cine. Y después a los dos días estaba con un vato ya, ¿o qué? Admítelo. Ouch. Y es como que no estabas lista. ¿Cómo? ¿Entendí mal o qué? Pero tú dijiste que... Pero tú dijiste que no estaba... ¿Qué tal, Locarico? Bienvenido.
Pero dijiste que no estabas preparada. ¿Qué demonios pasó? Buen consejo, no se me había ocurrido. Bien, 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 bien. Ayer no estaba lista, hoy sí, claro, claro. Aquí, a ver, la gente puede cambiar de un día a otro, ¿no, Gaby? Por supuesto. Por supuesto que sí. Yo no sé cómo decirle que me gusta. Ah, bueno, es que eso sí ya depende de que conozcas bien a la persona, ¿no? Y que encuentres la forma. Mira, yo lo que sí te aconsejo, si es en la escuela que hablas, por ejemplo, no apliques esa que quieren aplicar algunos, men, de declararse enfrente de otros. Eso no, men, eso no lo hagan. Porque es que le pones una presión también a ella, que capaz que te dice que no por lo mismo, porque no quiere la presión, ¿no? O sea, no, traten de no hacerlo delante de todo el mundo. ¡Caseta, Brian! ¿Qué rollo, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Brian. Bienvenido. ¿Todo bien, hermano? ¿Tú qué tal? Da pena ajena. Sí, men, exacto. Ni a solas, que no le diga nunca, que se lo guarde. ¡Virgo, no! Que se lo diga. O sea, al menos tiene que saber si a ella le interesa o no, ¿verdad? Al menos tiene que saber. Y si lo rechaza después, que... Claro, y si te rechaza sola, pues no pasa nada, ¿no? Aunque le va a contar a las amigas, eso sí, no te lo va a mentir, eso pasa. ¿Qué rollo, ¿eh? Carlos, como estas pa' buenas no noches, no te lo voy a mentir, le va a contar a las amigas porque me ha pasado, ¿no? Me ha pasado. Me ha pasado. Pero no de que yo me declaré y me dijo que no, porque yo no me declaro casi, ¿no? Sino de que... O sea, hubo un compañero mío, un roomie, que dijo que... O sea, le comentó a una amiga que según yo quería con ella, ¿no? Y entonces ella le contó a todas las amigas. Y entonces todas las amigas se me quedan viendo feo. No. Terrible, terrible. Terrible, man. Eso fue muy incómodo. Y en la universidad aparte me la topaba en todos lados. Ay, Dios. Imagínate un momento. Soy muy bobo, ¿eh? Imagínate un momento así de incómodo y que te la topes a cada rato. No, porque después la tipa va a pensar que la estás acosando, ¿no? Ese es el problema, ese era mi miedo, ¿no? Que si esta tipa después va a pensar que es que la estoy acosando y vaina. ¡Uy! Salvado por la campana. Ven, mantengan la calma, por favor. Mantengan la calma, chicos. Tan pequeño es Ascension. Sí, Ascension es este mapita nada más, ¿eh? A ver, era el segundo mapa de zombies, por eso, chiquito. Y que, no, que viva cerca de tu casa, ¿ves? Por eso no hay que declarársela a la vecina ni nada, ¿ves? Nada de eso. Porque si te dice que no, es incómodo. ¡Hurra! ¿Magallanes o Caracas? No, Miquel, a mí no me gusta el... A mí no me gusta el béisbol. O Michael, no sé cómo se te dice tu nombre. Yo soy hater del béisbol. Yo soy de fútbol. ¿Sí entendí esa indirecta? Mande. Ah, sí, Virgo, claro, claro, exacto, exacto. Es verdad, para ti, bro. Para ti, Virgo. Directito para ti. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, hay una vecina ahí que se ve más o menos, tú sabes, más o menos bonita y tal, guapa, X. Pero sé que tiene una actitud de esas que hay, ay, ay, cuidado, que se creen unas dioses, yo, sape gato, men. Sape gato, pa. De esas como que uno intenta hacer contacto para saludar como vecinos cordiales y mira para otro lado, como que, ay. Ay, vieja ridícula. Ay. Mamoncilla, mamoncilla. Es la técnica del gato. Digo, hola, hola, ¿me ves? Aquí estoy. Mírame, salúdame. Salúdame, aquí estoy. Olis. Si no se parece a Jill Valentine, no lo... A Jill Valentine no quiere nada, ¿no? Jill. Es ronda de mono, ¿verdad? Ah, ¿no? Ok. Ok. 48 de chill. Sí, señor. En mi escuela me acuerdo que había una chica que... Había una chica, ¿qué cosas, Javier? Nos dejaste inconclusos ahí. Gaming, pensé que eras gay, no soy gay. De hecho, no solamente no soy gay, sino que probablemente sea el más hetero de todos aquí. Súper hetero, súper masculino. ¡Quita! Vamos, a ver qué sacamos de caramelito, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Otro? Ah, ok, me late. Me late chocolate. Me late, carnalito, me late, güey. Quita. Voy a activar esto de una vez porque es que van a venir O sea, vienen monos ya. Charmander, yo quiero hacer la plataforma morada, hermano, pero me parece un poquito feo de tu parte que me lo preguntes cuando voy en ronda 49 de 100, ¿sabes? Es como que me pones una carga en la espalda que no puedo soportar, bro. ¿Sabes? Me pones... Me arrinconas, hermano. ¿Qué tal, Retro Gamer? Me acribillas.
Si tan hetero eres, te casarías con Henry Cavill, nadie se resiste a eso. ¿Wizak? Yo no sé, esas eran vainas tuyas, Sam. Yo creo que el Sam se está emocionando, ¿no? Se está emocionando con el Superman. ¿Qué tal, oh crack? Bienvenido. Bienvenido, hermano. Buenas, veo que llegué temprano. Sí, llegaste temprano, Nelson. Bienvenido, niño. El Henry Cavill es Superman. No sé cómo se pronuncia Henry Cavill. Henry Cavill. Jimmy, ¿cómo ha estado de salud? Ahí vamos, Jeffrey, más o menos, hermano. Hay días buenos, hay días malos. El director va bien lag. Tú sí que vas bien lag. Tú sí, grosero. Pedazo de grosero. Tú sí que vas bien lag. Mardito. Hola, Tumpo. Bienvenido. Gaming, estuve viendo un canal que duró 5 horas en llegar a la ronda 100 en Ascension y fue un reto de todos los mapas. ¿Querés lograrlo? Obvio. Obviamente. Hermano, tienes que buscar Ascension Round 100 Speedrun en Black Ops 3. Busca para que veas. 3 horas. ¡Angel Heroic! Gracias por la donación, Angel. Hay una persona, un gringo, que se lo hizo en 3 horas y sin chicles mega, Wow. Sin chicles mega, pa. ¡Qué crack! Angel, gracias por siempre apoyar, hermano, Gracias. Qué amable eres. Qué amable. Gracias. ¿Está? ¿Todo bien? ¡Víctor Martínez! Hola, gracias por la donación, Víctor. Gracias. Muchísimas gracias, pana. Qué pedazo de crack también. Deberías aprender de él, cállate. Bueno, ¿saben cuál es ahorita el récord mundial de Blood of the Dead en solo? 47 minutos, creo. ¡Wow! 47 minutos en solo, a buen loco. Está muy difícil, ¿ah? Mamita. ¿Qué pasó con los choripanes? Ya, bro. Eso es un chiste viejo ya. ¡Angel Heroic! Gracias, Ángel, por otra donación. ¡Angel Heroic White! Gracias, pana. Se te quiere mucho, niño. Muchísimo. ¿Por qué no se activó? Sí se activó, ¿no? ¡Ay! O sea, primera vez que uso Cable Muerto y no se activa. Ok. Vamos. ¿Tú puedes superarlo? ¡Yo puedo, sí! Si tú lo dices. Vamos. Vamos. Power Vacuum. Bueno. Gozadera loca con el Power Vacuum. Me sirve. ¿Qué opinas de Keanu y sus películas? Lo que pasa es que Keanu Reeves es el típico actor que cae bien. Pero a ver, tampoco te voy a decir que todas las películas son buenas, ¿no? De hecho, la última de Matrix yo no la vi, pero dicen que no estuvo a la altura de lo que era esa saga, ¿no? Pero el vato cae bien, men. Es como Will Smith antes de la cachetada, ¿no? Que caía bien a todo el mundo. Ya no. O sea, a mí me vale madre lo de la cachetada, pero ya... O sea, según los gringos, están muy indignados porque le metió esa cachetada a Chris Rock. Ah, mames. Mames. O sea, yo creo que están exagerando también con eso, ¿no? Es como Norman Reedus. Yo creo que Norman Reedus solo los de The Walking Dead, ¿no? Solo los de The Walking Dead lo queremos. Del resto, no creo que le importe al resto de personas. ¿Viste el segundo trailer de Super Mario? No, peace. Está bueno. Está God. Viste, son 47 con 49 de Blood en solo, ¿ah? Wow. Mamita. Brutal. ¿Cuándo un mapa de Navidad? Nunca. No, pronto. A ver, ya tiene que salir un custom navideño, ¿no? Debería. Norman Reedus, chicos, es el de The Walking Dead, de la ballesta. Daryl. Norman se le ve buena onda, pero solo pone The Walking Dead. Sí, exacto. Exactamente. Carlitos, ¿quiero mod? No, Sebastián, no quiero porro, gracias. Y no te voy a dar mod. Si crees que me vas a comprar con droga, estás equivocado. Estás equivocado, corazón. ¿A cuándo un COD Mobile? Mañana, pronto. Algún día, no sé. No lo sé. No me presiones, por favor. No me presiones, es que no te sé responder eso. Bueno, pero si jugamos el Evil Christmas, podríamos hacerlo en directo, ¿no? Si lo voy a jugar otra vez en directo. Era como tirar un Gersh para dos zombies, ¿eh? Me vale madres. Bien. Una pregunta. ¿En la campaña de Cold War hay que salvar a Park o a la...? No, yo no salvé a ninguno, Joseph, de hecho. Se murieron los dos. Para que no me dijeran simpático, no salvé a Park. Así que se murieron los dos. Lo que tú decidas, da igual. No hay problema.
Bienvenido, Tahaki, un saludo para ti. Mira los likes, no quiero, no. No los voy a ver. Sí, de verdad, no salvé ninguno, Hola, Core, sí me acuerdo de ese momento. Es de que están como en una azotea, ¿verdad? Sí, me acuerdo de ese momento de la campaña. A que vean, no soy tan hater de las campañas. Ah, aguanta. Reinaldo, aprovechando tú que estás aquí, alguien me acaba de preguntar. ¿Cuál crees que es tu mejor logro en Call of Duty Zombies? Por favor. Chicos, por favor, ¿cuál será? ¿Cuál será? Mefistófeles en solo. Claro. El super easter egg en solo, por supuesto. Algo que pocos podemos presumir. Unos cuantos bendecidos por el de arriba. ¿Qué tal, Kurtz? Un saludo. Un saludo para ti. Nach Rota 5, ¿qué rayos? Obviamente matar a Mephisto, ¿no? Obviamente. Uy, la musiquita de... ¿cómo se llama? De Majora's Mask. Del observatorio, ¡qué top! Esto me lleva a mi infancia, te lo juro. Escucho esta música y me lleva cuando tenía 12 años. Brutal, men. Aparte yo de pequeño nunca pasé ese Zelda porque me daba miedito, men. Y creo que se lo presté a un pana de la escuela y el hermano lo pasó. Entonces yo jugaba el archivo de completado, men. ¡Qué cringe! ¡Qué cringe! ¡Nos vemos, Jeffrey! ¡Cuídate! ¡Que te vaya bien, niño! ¡Descansa! Me daba miedito, men. Me daba terror. Re bueno el directo de la Torre de Pepinillo y la de Coca-Cola. Sí, me estuvo chévere, ¿no? Ay, lo único malo es que estaba la lacra de Gabito, no digan nada. Hablando de Majora's, ¿la hada de ese juego era bien? Bueno, es que tú sabes, la más conocida es Navi, ¿no? Guau, esa... Uy, me acordé ahorita de la intro de Majora's, que es Link buscando a Navi. ¡Qué top, man! ¡Qué top! No, qué juegazo, Dios mío, increíble. Incredible. Increíble. Ya, mucho Zelda, por favor, gaming, no hables de Zelda que no entendemos. No entendemos de Zelda aquí. Habla neutro. Me voy a dormir. Cuídate, Alonso. Que te vaya bien, niño. Adiós. Voy a quedar ciego de tantos kabooms. Bueno, al menos esto no está peor que la ronda sin en Tag der Toten, ¿no? Esa sí está horrible. Esa es pura chispitas azules ahí. Zelda good. Eres el único youtuber que respeto, pero ¿por qué, pues? ¿Entonces los otros qué hacen? ¿Insultas o qué? No deberías. Un poco así, pero bueno, gracias, supongo. Lo tomaré como un cumplido. Me quedo con lo positivo, supongo. Si jugaste Wind Waker... No, el Zelda Wind Waker ese... No, ese es pesadilla, man. Ese, no. No. Nadie recomienda Wind Waker. Y ese hack de drops, me encanta estos chicles. ¿Vieron? No voy a perder otra... No puedo creer que me caí una vez. Qué papelón, te lo juro. Me siento como un bobo. ¿Cómo fui capaz de caer? No lo puedo creer. No puede ser. Dime para doblaje de voces, ojalá, ¿no? Yo, les dures. ¿Cuándo harás un pregunta y respuesta? Yo creo que los directos son preguntas y respuestas, hermano. Pregunta y ya, yo respondo. Sin ningún tipo de inconveniente. También en Twitch a veces. Porque como somos menos, ahí se puede chill, ¿no? Pueden preguntar. Pero luego no preguntan en Twitch. Y luego son tímidos. Luego no comentan ahí, qué curioso. Y Franchu, a ver, lo que pasa, Virgo, es que tú no sabes de fútbol, pero hoy Costa Rica quedó eliminado, así que seguro Franchu está dolido, ¿no? Dolido. Pero Costa Rica murió en la orilla, pa. En la orilla. ¿Qué me recomiendas para conseguir una elfa? No decirle elfa, primer paso. ¿Ok? Primer paso, no digas elfa, y ya. Ya con eso vamos progresando, ¿no? Mira, hablando de rarito, el pony. Hablando de locos. Llega el pony, lo invocamos. ¿Qué es más sano ver? No por verte... Uy, bueno. No sé, hermano, depende ya de tus gustos, ¿no? No te voy a obligar tampoco a verme si no quieres, ¿no? Dame round robin. ¡Hijo de pute! No, es que round robin no sirve en ronda de mono. Trágame tierra. A ver, ¿y si tratamos de combatir esta ronda? Chicos. Joda. A ver, es mono pa' jugar. Si te maté, ¿no? Si te maté o no. Voy a tratar de combatir. ¿A dónde vas? A ver, la neta, si me quita estamina, me da igual eso, ¿eh?
¡Quita! Loco, es que no quiero perder este chicle, así que por eso... ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, papu? ¡Ay, quedan dos! ¡Rápido! ¡Se están robando un perk! ¿Speed Cola o qué? Van por Speed Cola. ¿O Mule Kick? ¿Mule Kick no? Claro, no se roban Mule Kick porque saben que no tengo tres armas. Increíble, increíble. ¡Toma! ¡No! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me late! ¿El mejor God of War es el 3? Mandrak, en cuanto a historia puede ser, hermano, pero es que yo siento que tú no has visto al Ragnarok, ¿no? God of War Ragnarok lleva la saga a otro nivel, olvídate. De hecho, a mí me encantaría ver los God of War originales con el gameplay de Ragnarok. Uf, o sea, sería otra onda, ¿eh? Te juro. Ah, Cevita, es que este mod de contador de zombies, digamos, no es solo eso lo que hace el mod, man. Este es el mod del caos, el de los 30 segundos. Entonces desactivo todos los efectos y dejo el contador y ya. Va a poder jugar desconectado y con chicles infinitos, mira. Desconectado para que no me tumbe la partida del bobolote hacker. Go. Sí, porque solo jugaste Ragnarok. No, ¿qué hablas, Adonis? Si jugué el de 2018 también. No te enteras, Adonis. No te enteras, admítelo. No te enteras. No, no, ya quiso corregir a Adonis y el 4. No, ya no, Adonis. No te enteras. No te enteras. ¿Recomienda algún elixir para hacer Blood of the Dead en solo? Cadáver ambulante, si puedes, llévatelo. Cadávercito ambulante, hermano. Sí, señor. Porque si no... ¿Pero por qué no estoy activando el caramelo? Es que soy bobo, te lo juro. Dívalo, bobo. Ahí está. 56 mantequilla. Sí, tengo a Round Robin, no me entero, Thanks for telling me, dude. Ya. ¿Qué mapa me recomendarías hacer para mi primer easter egg? No sé, hermano. Mira, lo que pasa, papu, es que cuando tú me preguntas eso, tienes que decirme al menos de qué juego estás hablando, porque yo no soy adivino, yo no voy a saber qué Call of Duty tienes y cuál no, ¿sabes? ¡Sí me entiendes! ¿Qué tal, Creep? ¿Sabes? Como que me lo tiras ahí de... Yo asumo entonces que tienes todos los juegos de zombies, ¿no? ¿A Call of the Dead? ¿En solo? Loco, sí tengo el álbum de Qatar, pero no lo he completado y ya se me está... Cuidado, el mundial se acaba y no completo el álbum. ¿Te imaginas, papelón, ¿Te imaginas que haga el desmadre de no completar el álbum? ¡Qué vergüenza, Sí me daría penita. ¡Quita! El más fácil, en mi opinión, es el de mob. Yo creo que el de Call of Duty es más fácil y este en cooperativo. Que el de mob, ¿no? El de Transit... No, pero el de Transit sí puede estar más... Depende, no sé si el de Transit es más peludo que el de mob, tengo mis dudas. Yo creo que no. Pero por poquito, ¿no? Por poquito nomás. Por poquito. ¿Qué se gana completando? Un logro, un logro. Un logro ahí chido. El de Transit con permaperks. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Con permaperks, sí. No, ¿para qué agarrar el kaboom? Mucho kaboom ya, ¿no? Demasiado, demasiado kaboom, voy a quedar ciego. Habla como Skipper, es que yo no sé quién es Skipper, yo no he visto la era del hielo. Yo no lo he visto. Me matan. Hola, Fireball. Bienvenido, bienvenido, Fireball. Yo. ¿Juegas en PC? Sí, Piz. PC es vida. Sí, señor. A mí me gusta Transit por lo grande del mapa, sorry. No, no pasa nada, no te tienes que disculpar, esos son tus gustos, hermano. No te tienes que disculpar, bro. No pasa nada. No, no me digas sorry gaming. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? Skipper es de los pingüinos de Madagascar. Bueno, eso, tampoco lo he visto, pues ya les acabo. No les comenté hace rato que eras hater de películas de animadas, pues. Se los comento y no me creen, pa. ¿Qué recomiendas, consola o PC? Depende, depende. O sea, ¿tienes dinero para comprarte una consola? O sea, que no sé, ¿de cuál es tu presupuesto? Dime tu presupuesto y te diré. Porque ten en cuenta que una PC vale mucho más que una consola, papito, Mucho más. ¿Ascension está fácil o no? Claro, claro. Obvio, obvio. Menos subir a ronda 100, cuidado. Cuidado. Hola, Dir. Eres el mejor hombre del mundo. Auka, gracias por el apoyo. No lo soy, pero gracias. Gracias. Qué bonito. Qué bonito. ¿Estamos? ¿Te gustan las películas de terror? Shady, que no seas malo, acabo de hablar de eso. No seas malo. Y aparte tú no eres nuevo, papu. Tú me conoces.
sabes que me encantan. Tú lo sabes muy bien. Sí, aparte Shadik lo hizo a propósito, ¿verdad? Lo he preguntado otra vez, seguro. Conociendo a Shadik como es, seguro. Bueno, cuenta... Bueno, cuento la historia en Twitch. ¿Qué historia, Charmander? ¿De qué historia hablas? ¿Qué nos quieres contar? Espero que sea entretenida, ¿viste? Esperemos. Ya tienen luces navideñas gamers. No tengo ni una sola luz gamer, ¿eh? Qué vergüenza. ¿Pueden creer? Puede ser, no puede ser. Yo creo... ¡Ojo! 960 likes. A ver, me duele. Ya era para que tuviéramos 1000 likes, ¿no? Pero está bien. Está bien, gracias a los que han reventado ese botón de likes. Pero me duele un poquito. Me duele un pelín. No les voy a mentir. Hoy tuve una cita en el doctor para examen de alergia y me atendió una doctora y me tenía que poner pruebas en el brazo. Charmander, ¿cuándo se pone buena la historia? ¿Cuándo? Resumen, por favor. Ponte una coma por ahí, no sea malo. ¿Cuándo se pone buena la historia ahí? Yo platiné todos los World War disponibles, excepto el Betrayal de celular. Ah, ¿hubo un God of War de celular? No te creo. Ah, bueno, pero debe estar bien gacho, ¿no? Debe estar bien gacho. O sea, como que no, en celular no creo. Sí, pero no es canon. Ah, perfecto. Ah, no, creo que sí lo vi. Es uno que es en 2D, que parecía como de Game Boy, ese. Ah, sí lo vi en el video del Fede Lobo, sí. Sí, creo que no habló de ese juego, ¿no? Creo que no habló de ese. Sí, parecía Game Boy Color, man. ¿Por qué no te mueves de esa área? Ay, porque aquí salen más rápido los zombies, hermano. Porque si no me tardo 10 horas. Porque este es mi sitio seguro. Mi zona de confort. ¡Quita! Ah, percajólico, ok. Espero que no te moleste que campee aquí. Sí, de PSP sí sé que hay. Y de PS Vita también, ¿no? O es un remaster nomás. Hola, mi hermano, ¿todo bien? ¿Ya cuántas...? Muere una sola. Estamos modo chido, ¿no? Modo decente. Modo... No he visto Merlina, no. Explica el ciclo... Gaming, explica el ciclo de la sangre. O sea, no sé, tú vas, te sacan sangre y... ¿Y ya? O sea, no sé, men. No sabía que había que explicar eso, no sé. O sea, te sacan sangre y ya, normal, ¿no? ¿Alguna vez probaste el Bioshock? Sí, claro. No jugué el Ultimate. Oh, no, ¿cómo se llama el último? Bioshock Infinite, ¿no? Ese no lo jugué nunca. Sí, no, el ciclo de eso tiene que ser forense o algo, no entendí. ¿Qué es la placa de naranja o amarilla que sale al matar a un zombie? La placa naranja que sale al matar a un zombie. ¿Eh? ¿Qué placa? ¿Qué placa? ¿Cómo? No te entendí, güey. Explícate, güey. La de descuento. Ah, ok. ¿Descuento será? No te entendí, vato. ¿Qué estás diciendo, güey? ¿Listo? ¡Juice! El ciclo de sangre es cuando la mujer... A veces no hay que leer todos los mensajes completos, ¿no? A veces es bueno parar. A veces es bueno parar. Ah, se refería a liquidación el vato, ok. Que es liquidación, bro, para tirar de caja más barato. Eso es todo, nada más. ¿Qué es eso azul que hace la partida extremadamente fácil? Que Costa Rica se le congeló el pecho, Franchu, eso. Que se le congeló el pecho y hizo a Kai Havertz una figura hoy. Terrible, man, te lo juro. Kai Havertz, enemigo número uno de Costa Rica. Public enemy. Sí, no hay que leerlo en voz alta, Jürgen. Efectivamente. ¿Qué tal, Eli? ¡Un saludo! ¡No! ¡Eli! ¿Musialagot? ¡Nah! ¡Nel! ¡No, bitch! ¡Musiala Antigot! ¡Eh, mira, acabó! No creo... ¿Te imaginas? Por favor. Ah, faltó uno nada más. Ok, faltó un mono, no importa, lo buscamos. Te voy a agarrar, pillín. ¿Dónde estás? ¿Qué prefieres, México o Argentina? ¿En qué? ¿En fútbol? Me da igual. ¡Rodrigo Nuevanos! ¿Qué rollo, Kevin? ¿Por qué te salen tantos drops? Mande. A ver, porque hay un caramelo que tengo ahorita que se llama Vacío de Poder, bro.
que está hecho para que te salgan un montón de drops. Está recheteado. ¿Qué? ¿Pensaron que me iba a hacer esta ronda sin drops? Obviamente no, sin chicles, obvio no. ¿Dónde está? ¡Bobo! ¿Dónde está, pues? ¿Para qué está, mira? No me roba nada, ¿por qué, pues? ¿Qué rollo gaming? No sé, porque te salen tantos drops. ¿O se bugueó, será, o qué? No way. ¡Yo! No, 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 está el mono, ¿no? Sí. A ver. Creo que va al inicio. ¿Será? A ver. ¡Rodrigo! Está chetadísimo. Déjame disfrutar, Rodrigo. No seas malo. No seas malo, pez causa. Déjame disfrutar ahora. ¡Ay, aquí me choreó, hijo de pute! Me choreó Staminop. Ves, es que eso es lo que me da asco, men. Estás chetadísimo, jajajaja. Estoy chetadísimo. Sí, señor. Sí, señor. Ok, perdí estamina. No importa, no importa. No me sirve de nada ese. No me importa. Gaming en World War no se puede jugar con mando de Play. Ni idea, hermano. Es que yo uso Xbox. Ni idea. Como cuando llegas al trabajo y te has dado cuenta que ya te perdiste tantas rondas. No, bueno, pero mira, 60. Ojo, ¿en cuál fue que yo llegué la última vez? 63, ¿va? Ya vamos a superar mi máxima ronda, tíos. Tengo una pregunta existencial, dale. Dale, dale, dale. Tantos espectadores diciendo que son pocos comentarios. ¿Qué opinas al respecto? No, cálmate, así está bien. El que lo tiene que leer soy yo, ratón, no tú. Este vato, men, me quiere acribillar. Lo leo soy yo, no tú. Que me preocupe a mí, no joda. 60 rondas, no, sí, nada más 60 rondas te perdiste, ¿no? Humildemente. Claro, como él no los tiene que leer, le vale, ¿no? ¡Javier Romero! ¿Te acuerdas de las dos bombitas de ayer, Javier? De las dos bombotas de ayer. Bueno, bombota, no sé si... Pero, no, claro que me acuerdo, Javier. Gracias por tu apoyo brutal, hermano. Gracias, bro. O sea, te la recontra mega ultra super rifaste con esas bombas increíbles. Fuiste mi regalo de Navidad. Hola, Dodge. ¿Qué tal? Ya casi 2 años y 9 meses sin hablar como una mujer. Nice. No, bro. Gaming, ¿te acuerdas de las dos bombitas de ayer? Nice. Nice. Lo peor es que sí me lo imagino, marcando en los calendarios, ¿no? En el teléfono. Terrible. Pero no era que cuando los monos te van quitando un pe... Sí, exacto, Donnie. ¿Será por el mod que no me lo mostró o qué? Debe ser, men, que por culpa del mod no me mostró que me estaba quitando el perk. Estuvo raro eso. That was weird. Sí, llegué a jugar alguna vez Killzone, pero... No, muy X ese juego, eh. O sea, ese juego es muy 2007, pa. No sé de qué año es, pero ese, o sea, ese juego no ha envejecido bien, pues. No, no, no. ¿Cómo subes rondas tan rápido? Porque soy un crack, bro. Cuando eres crack, puedes subir rondas rápido. Solo cuando eres crack, igual. Solo al ser crack. Mira, mira, está mal. Por esto que subo rondas rápido, papu. Por esto. Por esto. Porque tengo esta belleza por aquí. ¡Kaboom! ¡Kaboom! ¿Crack no es usar chicle? ¡Ay, Marco! Pues ahora voy a usar más para que te duela, estúpida. Para que aprendas, voy a usar más ahora, estúpida. Ubícate. Vamos. No, no, no se vaya, Maxamon. Gracias. Muchas gracias. Para que aprendas, ¿oíste? Para ponerte en tu lugar. Ya llegó el dentista del día. O sea, por ejemplo, que me lo diga Franchu está bien. Porque a ver, Franchu es un manquito igual. O sea, Franchu no podría. Pero el Marcos, ¿por qué me lo dices, Marcos? ¿Por qué me lo dices? ¿Porque te hace ronda 100 en un minuto o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Jugaste Dishonored? Sí lo jugué, hermano, el 2, pero no lo completé, Creo que jugué más de la mitad y lo dejé botado. No sé por qué. Eso me ha pasado, creo que con 2 o 3 juegos en mi vida. Uno es el Watch Dogs, que jugué también más de la mitad. Creo que ya estaba a punto de terminarlo y lo dejé de jugar. Y con el Dishonored me pasó lo mismo. Estaba enganchado y de repente de un día a otro dije, no, qué hueva. Bueno, de hecho, con el Elden Ring me iba a pasar eso. ¿Se acuerdan? Que yo lo había dejado botado, pero regresé y lo terminé, men. Hice como lo que hizo Gref, pero antes. El dentista, porque te baja los dientes. Me baja los dientes, ¿va? Actívalo, actívalo.
Perfecto. 62. Sí, señor. Salúdame, eres mi fan. Soy tu fan, ok. ¿Y tú a qué te dedicas, papu? Porque soy tu fan. Cuéntamelo todo. Inventé un nuevo reto de vida sin novia, por cierto, voy ganando. Nice. Bueno, vamos ganando todos ahí. Vamos ganando todos aquí en el chat. Pero tú nunca dejas juegos botados. No, no, no. A ver, Franchi, yo digo juegos que haya empezado. Yo sé que yo compro y no juego nada, pero eso es diferente. O sea, yo sé que yo tengo la maña de comprar juegos y ni los pruebo, pero eso no tiene nada que ver. Yo digo que ya te... O sea, ya le das, le metes muchas horas y lo dejas botado. A eso me refiero. ¡Ay! ¡Ya 1000 likes! ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! ¿Te gusta Transia? A nadie le gusta Transia. A mí sí me gusta, ¿qué te pasa, pinche gaming? A nadie le gusta Transia, a nadie. A nadie. A nadie. Yo ya perdí ese reto, mi bro. Arctic Wolf, ¿tú perdiste el reto? No creo, No nos estarás engañando, ¿no? No nos estarás mintiendo, pillín. ¡Ey, ey, ey! ¡Wow! Tardó mucho en hacer la animación de sacar el caramelito. ¡Quita! ¡Les dures! ¿Listo? Por tener muchos juegos, a veces se dejan botados otros sin querer. Sí. No, y aparte yo siempre es que tengo ese problema de que me pongo a pensar más en los juegos de que en lo que sí juego, ¿me? ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Por ejemplo, ahorita estoy pensando mucho en... Hoy jugué Pokémon, por ejemplo. Pero ahorita estoy pensando mucho en el Red Dead 2, el Red Dead Redemption, y no lo juego. Solo pienso en él, nada más. ¿Y a mí por qué no tengo novia? Porque no tengo tiempo para pensar en mujeres ni nada. Ven, pienso en los juegos, nada más. Solo pienso en los videojuegos y ya. Transia, dije el peor mapa. Claro, lo es. Está bien gacho. ¡Quita! ¡Cuidado! ¿Quién crees que se lleve el GOTY este año? Yo creo que se lo va a llevar Ragnarok. Pero Elden Ring también lo merecería. Está entre esos dos, ¿no? Obviamente se lo va a llevar God of War, porque es una saga más popular, ¿eh? Y aparte el juego sí está chido, Está bien top. No se puede negar. O sea, lo que pasa es que yo, por ejemplo, que ya tengo casi todo el contenido de Ragnarok, Elden tiene mucho más contenido, pero la historia de Ragnarok es mucho mejor. Una cosa buena de God of War Ragnarok es que quieres terminar la historia principal porque quieres saber qué pasa, ¿ven? Y eso no lo hace cualquier videojuego, No, creo que eso lo hace The Last of Us, nada más. ¿Sí o no? Que, por ejemplo, The Last of Us 2 yo quería terminarlo por lo mismo, porque quería ya saber qué pasó con la historia, ¿ven? ¡Charmander! Bueno, en pocas palabras, la Doc me pasó su Instagram. ¿Viste? Esa es la historia que queríamos escuchar, Charmander. Bien resumida, pa. No, es que te doblaste el brazo y que te puso una inyección. Eso es lo que queríamos saber. God, gracias por la donación y qué buena, bro. Qué buena, se ligó a la doctora, ¿viste? Así tenías que empezar la historia, papu. Esa era la manera correcta. Esa era la manera. ¿No lo quieres empezar? ¿De qué hablas tú, Alejandra? Mande. Gaming, admite que la mejor Raygun es la de Project Lázaro. Project Lázaro, ¿no? No, no lo voy a admitir. No. No, peace. No quiero. Instagram de la doctora. Instagram de la doc. Bueno, en pocas palabras, la doc me pasó su hija cara de gato. Top, man. Eso suena muy top, Qué vato tan ligador tenemos por aquí en el chat. Me siento orgulloso y todo, man. Qué top. Qué top. Cuéntanos más, ¿cómo lo hiciste? Sí, Hades, exacto. Pero tú sabes lo que pasa también, Hades, que... O sea, el Elden Ring es ese tipo de juego que puede tener mala reputación por los que tienen miedo a jugarlo. Entonces, por culpa de eso, creo que no va a ganar. Porque, ay, no, es que a mí no me gusta Elden porque está difícil. No se enteran que ese juego te deja hacer lo que te dé la gana, literalmente. Yo creo que no hay un juego que sea igual que el Elden Ring en ese sentido. Que sea un mundo abierto que puedes hacer lo que te dé la gana y ya. Que si te enfrentas a un jefe y ves que está muy peludo, te vas para otro lado. ¿Qué tal, el bélico? ¡Bienvenido! Y ya va. ¿Qué pasa con mi Dead Machine? La siento rarita, man. Como que le cuesta matar más, ¿ok? Se siente rara. Está raro. Bueno, sí, Minecraft viene. La analiza. ¡Minecraft! ¡Minecraft! Ya, chicos, Minecraft. Ya, superen Minecraft. Superenlo. Superen Minecraft. Ya no da risa. ¡Quita! Que yo... Yo no sé, a mí lo que no me gusta de Minecraft es que el juego oficial sin mods no le meten nada chido, ¿saben? Son bien vagos los de Microsoft.
Que le metan cosas chidas para que el juego base reviva, Dios. Pero es que no está muerto, ¿eh? Por eso no le meten nada, porque el juego ya en sí es tan popular. ¿A qué le van a meter? Bueno, sí, es que en Minecraft jugarlo solo puede ser aburrido si ya has hecho lo típico, ¿no? Si ya mataste al dragón, ya qué más vas a hacer solo, ¿no? Claro. Ay, 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 qué papelón me fui. No, eso no era parte del plan, ¿eh? No. A mi cueva otra vez, ¿eh? Para la cueva. Quita. Sí, exacto, le meten al Minecraft un animal nuevo y la gente se vuelve loca. ¿Por qué, pues? No, vamos a empezar un nuevo mundo porque metieron un nuevo animal. No mames, ni siquiera jefe aparte. Vamos a empezar una nueva serie porque metieron un nuevo animal, bro. Un nuevo pez. Ah, pero se puede hacer algo con él. No, es estético nada más. Ah, ok. Nice. Chido. Lo peor es que no mientes, ¿verdad? Te digo, sí, ven. Te digo, es así, bro. Ya, tenemos que empezar un nuevo mundo porque metieron una nueva mascota. Cuando metieron el oso panda se volvieron locos todos. ¿Qué tal, Patricio? Bienvenido, hermano. Bienvenido, niño. Gracias, Francho. Gracias por responderle a Virgo, ¿verdad? Porque anda muy... Virgo anda muy de nefasta. Respóndele. Gracias, Francho. Gracias por ponerlo en su lugar. Tocó reiniciar mundo por el... ¿Qué? Por el nuevo mineral. ¿Cuál fue el último mineral que metieron? El esmeralda, ¿no? No, mentira. El del Nether. ¿Cómo del Netherita, no? Netherita. Vamos a empezar un nuevo mundo por la Netherita. Por los nuevos mundos del Nether. Pero no me pierdo ninguno de tus videos. Gracias, Bélico. Ya te leí, hermano. Tranquilo. Ya no. Ya tampoco... No chupé tanta media para que me pone un poquito incómodo. Me sonrojas demasiado y me incomoda. ¿Qué tal, Edison? ¿Todo fino? ¿Todo bien? ¡Cobre! ¡Ah, cobre! Yo dije, porque todos están poniendo cobre. ¿Qué pasó? Es cobre. Perdón. No sabía que era el cobre. Perdón. Chicos, ronda 66. Vamos. ¡Hurra! ¿Cuál es tu arma especial favorita? El ciervo. Ciervo, hermano. ¿Cómo sé que eres tú y no Francho? Porque ya he escuchado la voz de Francho. Ya la habrás escuchado. ¿Alguna vez te dieron un chupetón, gaming? Hermano, yo... O sea... ¿Cómo te lo explico, bro? ¿Cómo te lo explico en términos de Call of Duty? Yo estoy... Cero contacto con minitas, pa. ¡Charmander! ¡Gracias por otra donación, hermano! ¡Muchísimas gracias! ¡Time for the count! Lo del brazo es que tengo una cicatriz y la Doc me la acariciaba y no me soltaba de la mano, a eso me refería. ¡Uy! ¡Uy, uy! ¿What? Cuidado, que lo está haciendo sonar como una película de no por, ¿no, Charmander? Cuidado. Se puso turbia la historia ya. Cuidado. Historia de anime, dice. Cuidado, más 18 ya, Se puso turbia ya. Te cuento, gaming. Hongo y honga. No, sí, Mandra, yo ese chiste sí, el de Hongo y honga, sí. Sí lo he visto, bro. Hola, Javier Domínguez, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A ver, yo no sé si esto es solamente, pero... Yo no sé, a mí me gustaría quizás tener una novia que fuera doctora. Por ejemplo, para pa las minitas, Alejandra, es lo mismo, de que les gustaría tener un novio doctor. Como que impone, ¿no? Sí, la neta. No, mi esposa la doctora, la doc. Estaría chido, ¿no? Estaría top, la verdad. ¿Y tu esposa no es doctora? Es doctora. No, what the fuck. No, en serio, Alejandra, en serio. ¿Por qué no, pues? ¿Por qué no? Está top, ¿eh? A mí sí me encantaría, bro, te lo juro. Obvio por el salario, aparte, ¿verdad, Fresh? Que esta gente es muy boba, no entienden. Bien. Claro, o sea, y tu marido youtuber, ¿no? Estoy casado con una doctora y yo soy youtuber. Terrible, pa. Yo, a mí me toca cuidar a los niños. Papelón. Pero al menos nos falta la comida ahí, ¿no? Le pido Uber Eats a los niños todos los días. Como quiera me conformo. Bueno, pero en un escenario ideal, pues. Dios mío, es que usted no...
ni para escenarios ideales ficticios. Adiós. ¡Santiago! Oye, ¿te acuerdas de mí? Soy Mercurial. Ah, sí, me acuerdo de ti, Mercurial, obvio. Obvio que sí, yo tengo que agregar la Play todavía, ¿no? No me acuerdo qué pasó contigo, Mercurial. Creo que es que jugué contigo un par de veces y luego me invitaste como 40 veces y no sé, ya después ahí. Todo bien, Mercurial, todo bien, bro. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Sí, me acuerdo. Está bien. Hoy estás jugando todo el día acá los últimos bailes para sacarlos como flash. Es que está jugando multi, ¿va? ¡Y! Relax, buddy. Relax, buddy. No, no, no. Es que. ¡Ay! ¡No, no, no! Ah, percajolín. Papelón, percajolín. Papelón. Vengo del futuro y sí lo logra. Es que se palpa en el ambiente, ¿no? Creo que me la estoy rifando mucho. O sea, siento que estoy jugando muy bien hoy, ¿no? A un nivel brutal, pues. Estoy al nivel de cuando derroté a Mefistófeles. Mamá, me la... ¿De qué hablas, Cortz? ¿De qué hablas? ¿De qué demonios hablas, niño? ¿Cuánto llevamos ya? ¿Hora y media? No, técnicamente me faltaría una hora, ¿no? No creo. Oh my god, guys. Oh my god, guys. Espérate. ¡Quita! Mi novia es chef y es de lo más hermoso que me ha pasado. ¡Ay, qué machista! Vamos. Gaming, ¿cuándo juegas en Shinonuma? Nunca. No, ya, 125, ¿qué más quieres de mí, papu? ¡Ah, llevo hora con 39 minutos! Ah, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Por qué machista? ¡Ay, ya, Franshu! ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te puedo pedir un favor, Franshu? ¿Puedes darle clase de sarcasmo a Virgo, por favor? Porque es que me pone muy nervioso, men. Me pone muy nervioso que el sarcasmo... No, men, no entiende nada. Me pone muy, muy mal, bro. O sea, es muy Sheldon Cooper. Todo lo que digo pone... Pero porque... Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay. Dios. O sea, si no sabes sarcasmo, no puedes estar en el chat, ¿ok? Divaira. Si no entiendes sarcasmo, tienes que abandonar el chat. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bienvenido, niño. Ah, dije... Ah, claro, Virgo Generación 2005. Ah, claro, tiene sentido en ese caso. Tiene sentido. Sí, Edison, yo soy tu pana. Gaming, tengo miedo de la... Yo también tengo miedo porque salieron los... ¿El año que viene qué? ¿Qué pasa, hermano? Entra a la facultad. No, no tengas miedo, men. No, hay que matarlo porque es que yo no voy a perder un round robin. Nel. Hay que matarlos, chicos. Me niego a perder un round robin. ¿No cayó? No, no, aquí no cayó. Ok. Me niego. ¿Qué tal, Javi? ¿Todo bien, hermano? Todo fino. ¿No había uno ahí? Me van a chorear todo. Bueno, Jugger no pueden. Quick sí. ¡No! ¡Quita! ¡Hala! Me quitó Guido. ¡Hala! Me ha quitado Widows. Trágame. Mórfame tierra. Mórfame tierra, papus. No me muero aquí, ¿va? Oh, mejor no me la juego. ¡Ay! Ya me dio miedo. Ya me dio miedo. Oye, ¿creí que el Virgo era más pequeño? ¿Cuánto tiene Virgo? 21, por ahí, ¿no? Tururum. Y las amigas de tu esposa, doctora, preguntando de qué trabaja, responde... Es Somber. Exactamente. Ay, no suena tan mal, ¿no? Es Somber. Él es Somber de profesión. Gran Somber. ¿Es mejor ver con 4 o Cold War en tu humilde opinión? ¿Quién me quitó? ¿Quién me quitó? Stamino. ¿Quién me quitó? Stamino. Pero no... ¿Vienen los dos de aquí? A ver... ¡Sí! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Ahí estamos, muchachos, lo logramos, ¿eh? Está bien, no estuvo tan trágica, ¿no? ¡Sí, señor! El año que viene, cuando cumpla 13, voy a donar... ¡No, Auka, no digas eso, hermano! ¡No, no, 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 no digas eso, bro! ¡Gasta en ti! Si tienes dinero, gasta en ti, hermano, a esa edad. Ahorra lo que puedas y... ¡Uy, ronda 69! Vamos a quitar esa ronda fea mejor. Listo. Ahí está.
Sí, solamente perdí dos perks. Aparte los voy a recuperar ahorita con el Raindrops, ¿no? Uy, ya va, pero aguanta, aguanta. Es que esto sí me da un poquito de miedito aquí sin Widows. Sí, ya quité el número. ¡Ojo, ronda 70, Babush! ¡Babush! Mi sueño se hizo realidad, que Gaming me responda. ¡Qué exagerados son! ¿Cómo se ponen? ¡Qué exagerados! Se viene el aguinaldo para donárselo al Gaming, invirtiendo en cosas de calidad. ¿Qué se van a comprar con el aguinaldo a los que estén trabajando, digo, obvio? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Listo? Moon, ¿por qué no cuenta como super easter egg? Porque... yo no lo contaría como super easter egg porque sencillamente lo que estaban haciendo ahí era... o sea, que estuviera todo conectado por la historia, ¿no? No tanto por super easter egg. A ver, técnicamente podrías decir que super easter egg sería la recompensa que te dan, ¿no? Cuando cambias almas con Samantha, pero... I don't know, man. Porque es que ya luego aquí en Black Ops 3 ya no cuenta como super easter egg porque no están los otros mapas, no está Call of the Dead. Yo diría que no es canon. No lo contamos. Pero es una buena conexión ahí en cuanto a las historias, ¿no? De Black Ops 1, eso sí. Yo, ¿por qué sigo tirando de caja? ¿Para qué? ¿Para qué sigo tirando? No entiendo. ¿Origins para cuándo? No, sí, Origins lo hice hace poquito. ¿Ustedes no lo vieron o qué? ¿No vieron ese directito? ¡Quieta! Gaming, si sabes que tú eres mi infancia y por eso te quiero. Ojo. ¿Pero cuántos años tienes ya, pues? ¿Ya creciste o qué? No entiendo. ¡Ah, Moon, please! ¡Nah, nah, nah! ¡Nel! Yo lo que nunca creo que vaya a hacer es ronda 100 en Moon ni nada de eso. Eso sí está bien aburrido, ¿no? Y aparte bien peludo también. No, tengo 17, no, tiene 21 el Virgo, por ahí debe tener. Como Franch, ¿no? Hijo de puta. Voy a perder. ¡Estoy atrapado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cocorro! No, espera. No, esto no es real, ¿no? Chicos. No. Una pesadilla, ¿verdad? 128.000 varos acabo de pagar por un caramelo. Rápido. Por suerte era el caramelo. Ok, no ha valido. Calma, tranquilos. Me dio un poquito de pánico porque los zombies se quedaron atrás mío y dije, ya valió. Pero la libramos, Dios mío. ¡Uf! ¡Y recontra uf! ¡Penalty! Estuvimos muy cerca de perder. Demasiado cerca de la derrota, doctora Grey. Pero aquí seguimos. Dime, ¿tu zapito Glock favorito volvió después de mucho tiempo? Mati, ¿qué tal? Todo bien, todo fino. ¡Quita! ¡Eat that! Ahora viene... Raindrops. Y estaba a punto de abrir la puerta, loco. Qué bueno que me contuve, ¿eh? Porque... o sabes que uno abre la puerta y se acabó la fiesta, ¿no? Toma. ¿Cuántas horas tienes en el Black Ops 3? 2700 horas en PC y 69 días en Play 4. Súmale, ¿cuánto es eso? 100 y pico de días. No lo digo orgulloso igual, No lo digo orgulloso. Diablo, ¿qué? Sí, ya solo 29 ronditas. ¡Vamos! 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 ¿Los quicks son infinitos con el Percaholic? Sí. Con el Percaholic, sí. Eso no era... al principio del juego no era así, Eso lo cambiaron. Cuando salió ya Chronicles... o sea, ya quitaron todas esas cosas, todas esas restricciones, pues. Pero antes estaba más nerfeado, O sea, yo me acuerdo que al principio del juego había un punto donde sacabas Percaholic y no te daba quick.
está bien, es parte del balance. No me quejo. Uy, pero vi lo que tardé en hacer la animación. Dale, bobo. Che, cara. Todo el día haciendo la animación ahí. Más de 4300 horas en Black Ops 3. Ay, 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 ay. Qué vergüenza. Dios. Ay, pero también tengan en cuenta de esas horas cuánto ha sido de directos, de custom, ¿saben? Porque es de la chamba, pa. Es la chamba, chicos. Chicos. Percajoli siempre estuvo del principio. Sí, del principio, sí. Claro, pero para que sacaras Percajoli era un milagro, ¿eh? Acuérdate que al principio de Black Ops 3 no estaba el recetario de Newton. Chamba, laburo, trabajo. Laburando. ¿Cuántas horas en FIFA? ¿Cómo? Mande, ¿por qué? Porque la pregunta, no entiendo. ¿Qué tiene que ver eso con este gameplay de Call of Duty? ¿Para cuándo quiere? Ya le di aquí. Pero es que ustedes preguntan puro pa' cuándo y ni siquiera revisan el canal, ¿va? Ni siquiera revisan el canal, lo hacen patrolear nomás. Sí, lo hacen patrolear nomás. Ni revisan el canal. Como que, gaming, no me sirve que lo jugaste ayer. Quiero que lo hagas hoy. Quiero que lo hagas hoy que estoy aquí. Pueden ver los directos resubidos, ¿eh? Lo pueden ver sin problemas. Uy, este chicle no me late nada, ¿eh? ¿Qué piensas del mundial? Hubiera estado épico si pasaba a Costa Rica, ¿eh? Pero va bien. Viva Japón. ¿Quién ganará este mundial, loco? Yo creo que Argentina va a ganar el mundial y me voy a poner muy molesto, ¿eh? La verdad. Argentina va a ganar el mundial, estoy seguro, man. Estoy segurísimo. ¿Crees que Japón ganará el mundial? No, pero, o sea, le toca contra Croacia, puede meterse a cuarto. Hola, Mufe, es que. O sea, se palpa en el ambiente que va a ganar Argentina el mundial. Se palpa, bro. Se palpa. Es más, creo que Brasil no va a llegar ni a semifinales. Cuidado con Brasil. Nos vemos, Leto, cuídate, hermano, que te vaya muy bien. Anulo Mufa la. Perdimos contra Arabia Saudí. Sí, pero eso fue un accidente, ¿no? ¿Épico será la España contra Francia? Claro que Nigeria tiene selección, Virgo, claro. Pero no está clasificado a este mundial. ¿Van a abrir apuestas sobre el mundial? ¿Tú crees? Yo no apostaría en fútbol. No. Y menos en este mundial. ¿No viste lo que ha pasado? Está ahí loco, ¿viste? O sea, si apostara, me la jugaría así, apostando un poquito a una locura. Con un resultado loco, ¿no? ¿Escuchaste a Korn? Alguna. Como la de Twisted Transistor. Esa la ponían cada rato en MTV. Twisted Transistor. Hey you. Está buena esa. Coming Undone también. Pero yo no soy casi rockero. Yo soy más de música de Alay. Música de chill. No, Metallica no me gusta. No me gusta Metallica, la verdad. Loco, yo no puedo pagar 128 mil baros por un caramelo. Bueno, sí podría, pero es que me dolería. Me dolería demasiado, No me quiero quedar sin partner, ¿no? Porque si me caigo otra vez, ¿qué hago? ¿Cómo me recupero, ah? No, deslízate bien. Beat it, nerd. Ouch, Metallica. ¿A ti te gusta Jessica? Es que a mí no me gusta. No me gusta Metallica, la verdad. Radiohead te parece buena banda. No sé si es buena banda porque... A ver, yo solamente he escuchado la de Creepy ya. La de Creep, listo. Yo no sé si puedes decir que es una buena banda por escuchar una sola canción, ¿sabes? Hola, Alexander. ¿Cómo te va? Sí pasamos esta ronda sin problemas. Sí. Porque me queda un Gersh todavía. Toma. Ahí está. Nirvana. No, pero Nirvana sí me gusta. Ya saben si mi nombre es por Nirvana. Mi nombre de Play. Ya saben que me gusta Nirvana. You guys know that. You guys already know that. Red Hot Chili Pepper también. Yo a veces ponía Red Hot Chili Pepper, de hecho. Vamos. No, acá le he muerto. Eres lo peor, te lo juro. Afuera. ¡Lo logramos! ¡Increíble! Pasamos de ronda, tío. ¡Vamos! ¡Vamos!
Bien. ¿Te entraste en la predicción del juego de FIFA 23 que Argentina ganó el Mundial? ¿Pero eso qué tiene, pues? O sea, que tiene que lo haya ganado en el FIFA. ¡No seas malo! ¡No, no, 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 no! ¡Ala! 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 Jimmy, ya te has enfrentado a demandas de otros creadores de contenido. Ditun, estás viendo mucha televisión, ¿no? Creo. Estás viendo mucha televisión, creo, bro. O sea, ¿tú crees que uno se levanta un día y dice, no, quiero demandar a alguien y ya, o qué? Sí, ¿no? No tengo ganas de demandar, voy a demandar al Fede Lobo mañana. Me provoca. ¿Pero en qué bases? No, solo demandar y ya, nada más, solamente, o sea... ¿A poco no se puede solo demandar y ya, así de la nada? ¡Quita! Está viendo mucho la ley del orden, creo, ¿eh? Demándame esta, demandar a Mr. Beast, ándale. Bien, bien, bien. Quedan tres nomás. Habrá uno aquí en Guido, ¿va? ¡Híjole! ¡Ah, no! Estaban los tres aquí. ¡Buena, buena! Oye, bien, ¿eh? Me tocaron todos ahí. Chido. Chido. Perdimos otra vez Guido y acababa de sacar el Percajolic. Eso sí no me gusta. Pero no importa. No pasa nada. ¿Qué tarjeta gráfica tienes, papu? Una RTX 2080. 2080. El Dual Tap 1.0 sirve para derrochar las balas y matar más rápido. Sí, matar, ¿no? Matar con las 10 balas de las armas de Black Ops 1 vas a matar, ¿no? Seguro. Agarra el Spectre con Dual Tap 1.0, a ver qué tal. Y me cuenta, ¿no? A ver cuánto te duran las balas. Lo que me gusta que se roben... No, sí, el Quick no se lo roban, por suerte, ¿ven? Eso sí es bien troll, cuando te roban el Quick duele, Dios mío. ¡Hola, Aaron! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, hermano! ¿Cómo estás? ¿Qué tal estuvo el juego de zombies de ayer? Yo la pasé bien. No sé ustedes. Los que estuvieron ahí, los cracks. ¡Ay! Me acabo de salvar, pero de chiripa. ¡Wow! 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 ¿Te gustó? A mí sí me gustó. A ti no te gustó, Alejandra, seguro. Tú de amargada. Yo no le entendí nada del juego. Es que no hay que entender, hay que matar ya. O sea, si no el Brian, Brian está para que cuente el lore. Bueno, ya, listo, ahora sí. Ya le hicimos. ¿Mi película favorita? No sé, Barbie y Cajanueces me gustó mucho. Quiero, ¿saben cuál quiero? ¿Vieron la que van a sacar una película de un oso... De un oso adicto a la cocaína? No, de uno... Este es un caso real, yo no sabía, ¿ven? En los años 70 u 80 en Estados Unidos hubo un oso que consumió cocaína, ¿ven? Y mató un verguero de gente. ¿Qué pedo? Y van a sacar películas de terror de eso. Qué random. Es que creo que era un avión que llevaba cocaína y se cayeron los paquetes y el oso se lo consumió, ¿ven? Sí, no es que el oso estaba en una fiesta y se metió una línea, no, no, no. Muy random, pero es real la historia, ¿ven? Imagínate un oso y drogado aparte, Dios mío. Oh my god. Sí, habrá sido un avión de Pablo Escobar, ¿no? Porque era en los 80, de hecho. Lo más probable. ¡Quita! Un oso puesto... Sí, casual, men. Eso de verdad pasó en Gringolandia. Qué locura, men. Qué locura. ¿Me podrías regalar el Black Ops 3? No tengo dinero. Bueno, Black, ya eres como la tercera persona que me lo pide hoy, ¿no? ¿Vengo de Papá Noel o qué? ¡Ay! Ok, calma, calma, calma. Tranquilo. Tranquilo. Vamos. Carpenter. Vamos. Ahí está, muy bien. ¿Qué corte de pelo tenés? Yo lo tengo largo. Yo lo tengo normal, boludo. Normal. A mí me gusta el pelo largo. De hecho... La verdad, increíble. Increíble las mujeres que pueden tolerar tener el pelo largo, ¿eh? Qué pesadilla, ¿eh? Qué pesadilla tener el pelo largo, es lo peor. Te lo juro. ¿Te imaginas que se llame Pablo Escobar la película? No, 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 no. Pero ya hay tráiler, de hecho, de la película esa que les digo, del oso cocamaníaco. Ya sacaron tráiler, ayer lo vi. ¡Ay! Oye, Gaming, si me das la costrilla desde Steam, te diré Onichan. Me vale madre eso. A mí no me interesa que me digas Onichan. Dale, dale.
Se viene Caramelito. Se viene Caramelito. ¿Ya viste el tráiler de la nueva película de Transformers? No. ¡Sale! ¿Cómo se llama esta tipa? ¿Megan Fox o no? O ya no. No, seguro no sale, ¿verdad? Si no sale Megan, no la veo. ¿Vamos? ¿Nel? Ah, no. Entonces no. Entonces no la veo. ¿Te gusta Megan Fox? No, Megan Fox es una mujer horrible. No me gusta, Virgo. Es una mujer espantosa. Horrible. ¿Es lo que quieres que diga, Virgo, o qué? Uy, gracias. Gracias, ahora sí, mi caramelito. Mi caramelito para mí, para mí, para mí. Qué rico, qué delicia. Para mí. ¿Vamos? No, creo que no. Es que ella se había peleado con el director, pero después se reconciliaron y había salido en la película de las Tortugas Ninja. Con Michael Bay. Pero esta la dirige igual Michael Bay, el de las explosiones. Qué cringe esos directores, ¿va? ¿Ustedes qué opinan de esto que dicen algunos directores populares de cine, men? De que... Esto lo dijo Quentin Tarantino, de que no es ningún huevón, ¿eh? Cuidado, Quentin Tarantino tiene películas buenísimas, ¿no? Pulp Fiction. Bastardo sin Gloria. Django. ¿Cuál otra? Hace una vez en Hollywood. Él dijo que... los actores de las películas de superhéroes no son famosos por ellos, sino por el personaje. Tiene razón, ¿no? O sea, por ejemplo, el actor de Thor no es famoso por ser actor, sino por ser Thor, ¿no? No es porque actúe increíble, sino es porque es Thor, ¿men? Igual el de Capitán América. O sea, el vato de Capitán América a nadie le importa, es porque es Capitán América y ya. Todavía Robert Downey Jr. te lo... Ahí sí creo que no, porque el vato sí ha hecho películas antes que tenían su caché, pues. O sea, él sí ha participado en películas interesantes y de crimen y tal, ¿no? Pero el Capitán América, si no es por la Marvel, no lo conocen tanta gente, ¿no? Sí, solo Robert, ¿va? Solo el Robert Downey. El Tom Holland, bueno, ese sí está actuando en casi todo lo que le ponen, ¿no? Ese sí. Ese creo que sí. Eso es normal, contarse popular por el papel. No, papu. No, 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 pero es que te equivocas. Mira, una cosa es que seas popular por unos papeles que hayas hecho, no por uno solo. Por ejemplo, Will Smith. Uno lo conoce por muchos roles: Hombres de Negro, Día de la Independencia, Bad Boys. ¿Cuál otra? Yo Robot, Soy Leyenda. ¿Sí me entiendes? Cuidado. Viste, esa es la diferencia. En cambio, que el de Thor lo conoces por... lo conoces por Thor y... y Thor y ya, pa' nada. Y Thor. Nick Fury. A ver, Nick Fury lo conoces por Pulp Fiction, por ejemplo. Cuidado. Hay una película muy buena también de él, de... ¿cómo se llama? De Samuel... Samuel L. Jackson. Se llama así, ¿no? Hay una película muy buena de terror, men, que él administra un hotel y viene un escritor y se mete en una habitación y le pasa de todo. No me acuerdo cómo se llama, Habitación 39, algo así, se la recomiendo. Muy divertida esa película. Muy buena. ¿Ya viste el trailer de la película de Super Mario? No la he visto. No la he visto, papu. ¿Has visto? ¡Ay, el maestro Windu! Claro, de Star Wars, obviamente. El maestro Windu sigue vivo, ¿no? Por ahí seguirá. Y buena, ¿qué tal, Michisito? Un saludo. Un saludo para ti. Habitación algo, es Nicolás. No, pero Jessica no es con Nicolas Cage, ¿eh? No, la que yo te digo, no. Yo no me acuerdo cómo se llama ese actor, ¿eh? No me acuerdo. A ver, déjeme ver si... A ver. Voy a ver si busco la película. Samuel L. Jackson Movie Hotel. A ver. Ah, ya. No, se llama 1408. La que yo les digo, 1408 se llama la película. Si tienen tiempo de verla, véanla, men. Sí, la encontré así, Jürgen, digo, Virgo, perdón, así me sirve. El inglés sirve, ¿viste? Saber hablar inglés sirve, ya viste. Ya aprendiste un poco. Gaming, ¿alguna vez no te han acosado? Algunos en el chat, pero normal. A ver qué sale. Otro round robin, me sirve, me sirve. Me sirve. Me sirve, me sirve. Sí, va, el inglés abre puertas, exacto, me. Tienes
toda la boca llena de razón. Qué crack. Toda la boca llena de razón. Ve la película a las 3 de la mañana. Está muy chida, papus. Y no hay mono por allá. ¡Quita! No creo que haya... Ah, no, sí hay... ¡Ay, joder! ¿Cómo llega tan rápido a Widow, pues? Ahora, mira. ¿Y el otro está por acá? Aquí está. ¿A dónde va, ratón? Nos vamos. Bien hecho, bien hecho. Vámonos. No, es que Brian, yo... Mira, te voy a contar los superhéroes que me valen madres de Marvel. Obviamente el arquero, ¿ok? Hawkeye para mí es el superhéroe más X que existe en el mundo, ¿ya? O sea, ese tipo no afecta en nada a los Avengers. Literal es el que solamente hace la presentación en una exposición de la escuela, ¿no? Presenta a los compañeros y ya. Y los Guardianes de la Galaxia como que, no sé, no siento tanta empatía por ellos. Como que me dan un poquito igual. Es que vi una película de ellos, pero vi 20 minutos y la quité. No me late, men. No me late chocolate. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿No te gustan los Guardianes de la Galaxia? No, es que no sé por qué, men. O sea, eso del árbol este que dice... ¿Qué es lo que dice el árbol? Que solo dice una palabra, ¿no? No me da risa eso, men. No me da risa. Y yo sé que la gente dice, ¡ay, qué tierno! A mí no, men. A mí me pone de malas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Dios! No, no, no. La Death Machine ya no es un seguro de vida, ¿ok? Al menos, si no tiene Instakill, no. Era bastante amargado, vas a morir arrugado. Seguro Francio no es amargado, ¿no? Seguro. Seguro. ¿Por qué tienes tanta plata? Ya vas a ver que se me va ahí en las caramelitos, no te creas que es mucho. O sea, el Francio cuando me tira, pareciera que no lo conociera yo, ¿no? Que te conozco, ratón. Que vos sos igual. Hola, Michael. Bienvenido. Corre, corre, corre. ¡Corre! ¡Ey! ¡Loco! ¡Casi pierdo por la Death Machine! ¡Casi me acribilla la Death Machine! ¡Padres! ¡Wow! ¡Ah! Me hace falta Widow también, claro, claro. Sí, se nota la falta de Widow, se nota. Me dejen evidencia, pa. Vamos a agarrar puro Kaboom entonces, ¿eh? Va a pasar esto de chill. ¿Listo? Casi la game. No, ¿y tú sabes qué es lo peor? Que hace una gaming ahorita. ¿Cómo te recuperas ya? Muy tarde, ¿no? Olvídate, muy tarde. ¿Cada cuánto es directo en Twitch? A ver, en papel debería ser todos los días. Pero... creo que cada 4 días, no sé. Cuando no ando mamado de aquí. ¿Qué videojuego odia? No, ninguno. Gears of War, Halo, Valorant, Overwatch, Free Fire. Y ya, más nada. Más nada. ¿Película favorita? Minecraft. No, no sé. ¿Película favorita? Sí, no. Eso me lo preguntaron ayer y no sé responderte, hermano. No te lo sé responder. Sí, Vanguard también lo odio. Vanguard también. No, Fortnite no lo odio porque sí lo llegué a jugar bastante. O sea, sí, Fortnite sí le metí muchas horas, muchísimas horas. Ahorita no, ahorita le tengo rabia a Fortnite, pero en cualquier momento podría regresar, pues. Jugaste como, o sea, pero es que por eso, se supone que si tú odias un juego es porque no lo has jugado, ¿no? Bueno, no quieres jugarlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No creo que haya un... Porque bueno, depende. Porque yo odio FIFA y lo juego. Depende. Hay ejemplos diferentes. Creo que con League of Legends pasa lo mismo, ¿no? La mayoría de jugadores que son de League of Legends odian el juego, pero están ahí. No, pero es que yo veo Valorant y me da ganas de llorar, te lo juro, man. No puedo con Valorant. No entiendo ese juego. No le veo el chiste a esa vaina. No sé, puro haciendo poderes raros ahí. No. No entiendo. Pero no puedes odiar a un... No, yo sí he probado Gears, yo jugaba hordas con mi tío. Me recaga la madre. Y Halo también lo probé.
Halo jugué la campaña de Halo 3. Toda. No, no hablemos de Terraria que me pongo de mala leche, por favor, Por favor. De Terraria no, que me caliento. Cuando directo de Valorant. ¿Has visto una peli llamada Los 13 Fantasmas? No. No me suena. Toma, pero lo hice Jovancito, imagínate. El hater del canal. ¿Ya vieron que yo soy una persona que tiene pluralidad aquí en el canal? Jovancito es un huele huele y aquí está, men. Libertad de expresión, increíble. La van a poner en Netflix, ¿qué cosa? ¿Qué van a poner? Ah, la película que dijiste. ¿Cuándo la ponen, pues? ¿Cómo sabes? Hay filtraciones de lo que va a salir en... en Netflix, no sabía. Me mataron. Uy, uy, uy. Coco, roco, coco. Paloma. Paloma, Dios. No sé, puede que suene muy... muy mamón lo que voy a decir, pero... a mí me da risa cuando la gente me pregunta, ¿por qué no te gusta Terraria? O sea, como si fuera una sorpresa que no te guste un juego 2D. Una copia de Minecraft en 2D. Como que, ¿pero por qué no te gusta? ¿Por qué, pues? O sea, ¿por qué, güey? Ya sé que puede que suene bien mamón, pero es que te lo juro que eso es lo que pienso de que... güey, porque está bien gacho, güey, por eso. Porque está bien gacho. Pero si el Chocas lo juega. Ah, mira, el Chocas lo juega. Entonces está chido, ¿no? No es una copia, ¿qué te pasa? Que venga eso original. Tú sí eres una copia. En serio, no, no sé, no es copia de Minecraft, no. No. No es una copia, es 100% original. Ay, bueno, perdón, pues. Péguenme, pues. Péguenme, pues. ¿Quieres copia de Relaxing? ¿Para cuándo directo de Kof? Kof. ¿Qué es que es? Akino Fighters. Nunca he jugado en mi vida Akino Fighters. I never played that myself. Myself. Ark. No, Ark es original. No, Ark no es copia de nada. Ark es original. ¿Cómo sigue con los mareos? Hay días buenos, otros días me pega bastante, pero hoy no, hoy tenía un dolor de cabeza. Tampoco creo que sea normal que me da dolor de cabeza tan seguido, ¿no? Cuidado. Fortnite es el juego más original que existe, que hablan. Ese no es copia de nada. De nada, man. De hecho, COD se copió muchas cosas de Fortnite. Para que se den una idea. Toma, Call of Duty. Primis Ultimis, Ultimis. Herbig es copia de French. De hecho, no puede hacerte armadura de diamante. Y ese tal Terraria me imagino que es gratis, ¿no? Supongo. No creo que haya que pagar por esa vaina, ¿verdad? Por eso ese es tan popular, porque si no... no, creo que te cobren por jugar esa vaina. ¡Turú! ¡Y de paga! ¡Ay, es de paga! ¡Hala! ¡Y es de paga! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué feo, ¿no? ¡Qué feo! Yo pensé que era gratis, men. Y bueno, o sea, al menos lo regalarán, ¿no? Para que la gente lo juegue, porque si no... olvídate, olvídate. O sea, si había alguna probabilidad de que lo probara alguna vez, ya no, se acabó. Se acabó, se acabó. Yo pensé que era gratis, te lo juro. Terraria... Terra... no, no, no. ¡Nil! Gaming, ¿qué hace si hice ronda alta con chicles cualquiera? ¿Me pasa? Pues no pasa nada. Los chicles son chidos, men. ¡Úsalos! ¡Gózalos! ¡Disfruta! Aparte, la mayoría de gente que te critica por usar chicles no llega ni una 20 en pueblo, así que... X. X. ¿Por qué salen tantos power-ups? Porque... ande. ¿Qué te importa? Vamos. De hecho, Epic Games lo ha regalado. Loco, yo no aprovecho ningún juego que regale Epic Games, ¿ah? El GTA ni lo aproveché. Pero es que, bueno, el GTA es porque yo estoy en protesta contra el GTA. Pero... sí, no aprovecho ninguno de los que regalan esos ratones. No, que la verdad, Epic se la rifa, porque los ratas son los de Steam. Eso no regalan ni agua, ¿eh? Esos son los típicos que te invitan a su casa y ni agüita te ofrecen a los de Steam. Dios mío. Yo he tenido cuenta de Steam como en 8 años y me han regalado nada más Portal. Portal 1, más nada. Y eso fue hace como... antes de empezar YouTube. ¿Qué mapa me recomiendas para Vanguard? No.
Perdonen, chicos, era el Jovancito intentando hacerse gracioso. God. God. ¡Lo logramos, chicos! ¡81! Muy bien. A ver qué sale. Al menos te regalaron algo. Basta, Jason. Percaholic. Pasa para acá, pasa para acá. Pasa para acá. A ver, todo sea para reponer Guido, ¿no? Y aquí me va a dar Round Robin. No, de hecho va a Raindrop, ¿no? Uf. 600. Uy, no, ese contador te juro que me hace sentir mal, ¿eh? 600 zombies. ¿Qué dices? ¡Ay, ay, ay! ¡Quita! No me va a alcanzar, ¿eh? ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! No importa, tenemos ronda de monos y tenemos el chicle de pasada de ronda, así que con eso nos ahorramos algo de tiempo. ¡Sí, señor! Y aparte, si no, tiro otro chicle, ¿no? Para eso tengo 500.000 puntos. ¡Sí, cara! ¡Pam, pam, pam! Calma, calma, calma. ¿Qué le respondo, tranquilo? ¿Se miraron la película de Quintillizas? No. No, no, no. ¡Afuera! Vale, ahora aprovechemos con el insta-kill. ¿Qué más? No, no, no. ¡Quita! ¡Vamos, chicos! 400. Ya, ya bajamos rápido esa cantidad de zombies. Muy bien. Muy bien. Me cayó de maravilla ese Maxamo, ¿eh? Oye, Vázquez, Vázquez se pasó hace unos días. Renovó el miembro, loco. ¡Qué locura! Un crack el Vázquez. Es que está muy ocupado. Estudia y trabaja ahí en Estados Unidos y tiene que cuidar a su hermano. Mucho texto. Mucho texto. Peppa Pig. Peppa Pig. ¿Hay juego de Peppa Pig de verdad? Peppa Pig. ¿Qué comiste hoy? Starbucks. Para. ¡Hijo de su mamá! No me contó el Gersh. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué raro. Qué raro. $20 el Peppa Pig, ya veo. Vamos. No, no, no. 3, 2, 1. ¡Kaboom! ¡Kaboom! ¡Que te pires! Y ya. Está bien, lo logramos. Lo logramos. Nos cuesta $50 el Peppa. Sí, $20 me dijeron, ¿no? El Peppa Pig, 20. Pero, ¿cómo te fallé en Twitch? Bien, bien, bien. ¿Sabes? Puedes ver el directo resubido también de Twitch, por si acaso. Por si te interesa, digo. Yo nada más digo. Ay. Si nos alcanza. Sí, ya nos alcanza y guardamos este para el 82. ¿Te has pasado algún Souls? No. No me he pasado algún Souls, como dices tú. Me he pasado el mejor de todos los Souls, Elden Ring, hermano. Tómala. Tómala. No, 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 y que algún Souls. No, 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 el mejor. Elden Ring. Ese es el que me pasé. Ese es el que me pasé, niño. ¿Qué tal, Combat? Bienvenido. Bienvenido, hermano. ¿Cómo te va? Calma, calma. ¿Otro para acá? ¡Ey! No, no, no. Calma. Miedito. Miedito. Ahorita viene el típico... No, Gaming, el mejor es Demon Souls. Y Neve nació cuando salió. El mejor es Demon Souls. Bien. ¿El primer directo? ¿El primer intento del directo? Sí, claro, claro. Sí, porque que si no sería una eternidad, hermano. Sino toda la vida aquí. ¡Vamos! Ahí está, 82. Sí, señor. 82. A ver, ¿qué tal? ¿Es ronda especial? ¿Mm? O sea, Hunk, si tú me dices que Demon's Souls tiene mejores gráficas al remake que Elden Ring, te tengo que meter una cachetada, ¿no? Tengo que hacerlo. Reinaldo, dime que estás aquí para que le calles el hocico, por favor, a Hunk, que es tu pana. Dile algo, ¿no? Reinaldo, dile algo. ¿Estás aquí o no? Por favor, ¿eh? Creo que es una provocación nada más. No voy a caer. Ya caí, ¿verdad? Ya caí en su trampa. Pero si es verdad... Ah, no, bueno. Reinaldo es otro ignorante más, ¿no? 3, 2, 1. Ahí está. Fino. Elden Ring o God of War. Los dos. Los amo los dos, man. Los dos tienen un lugar especial en mi cocoro. En mi corazón. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Señoras y señores, vámonos, vámonos. Pero ya va, que pase bien de ronda porque a veces se buguea este chicle. ¿Lograrías una ronda de 155? ¡Aquí! ¡Nunca! ¡Ni en pedo! ¡No estoy tan idiota! ¡Alexis! Gaming, ¿has escuchado Blackpink? Es un grupo de K-Pop. No, hermano, es que yo no... Iba a decir, no soy otaku. No, no me gusta ese tipo de música, papu. Perdón, ¿eh? ¿Por qué, Alexis? ¿Son muy buenos o qué? Cuéntanos, cuéntanos de BTS. Cuéntanos de BTS, papu. Ah, son chicas. No, sí sé quiénes son. Me imagino que sí sé quiénes son. Unas coreanas ahí que bailan bien chido. No, sí. Sí, pero tú después la ves porque bailas, pillín, ¿no, Alexi? No por la música. Te pillé. Gaming, ¿has escuchado Blackpink? Te pillé, ratón. Es un grupo K-pop. K-pop. Es anime, nah. No peace. Gaming, ¿cuál es tu arma para capunchada favorita? El ciervo de apoticón. Sí, ya vi que lo ibas preguntando mucho eso. Ya te respondí, papu, tranquilo. No spamees la misma pregunta, por favor. Porque si spamees la misma pregunta muchas veces, pienso que eres un robot. Así que, por favor, no lo hagas. Please, de corazón, por favor. Y aparte hay una nueva ley de que si spameas mucho el mismo mensaje, te pueden meter preso. Así que cuidado, bro. O sea, yo no me arriesgaría, ¿no? Por si acaso. Por si acaso. Un chicle cualquiera, mande. Wow, ¿qué pasó ahí, eh? Oh my god, guys. Ay, Dios mío. El brayico este me tiene loco también, eh. Me tiene vuelto loco el brayico este. Sí, Brian, pero no spames tú también. ¿Cómo eres tú, Brian? Qué malo. ¿Ves que estás spameando al otro Kiki Gaming? ¿Ves anime y lo haces tú también? Qué malo, Brian, qué malo. Te pillé infraganti ahí, eh. Te pillé infraganti. Qué ratoncito el Brian. ¿Por qué estás en esa ubicación? Porque aquí pasan muy, muy, muy rápido las rondas. ¿Tienes planeado algún día superar tu récord de ronda? Ya la de Shinonuma la superaremos en un futuro, ¿no? 130 quizás, por ejemplo, podríamos aspirar a esa. No estaría mal una 130, ¿eh? ¿Cuánto me saldría ahorita? 265.000. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Es normal que cueste mucho subir armas en Cold War. Ah, es que en Cold War subes más rápido de la ronda 0 a la 10 que de la 10 a la 20, 30 o tal, ¿ok? Te va a tocar reiniciar muchas veces, es más fácil, ¿eh? Así funciona ese juego, men. No es que conforme subes ronda es más fácil subir el arma de nivel, no, no, no. No sé por qué lo hicieron así, tan bobo. Tan bobolote. ¡Alexi! Sí me gusta su música, con eso llego a ronda 40. Ah, ok, con eso te motivas para la 40. Ah, bueno, lo que sirva, Alexi, bien. Es que yo no sé, como que nunca he escuchado lo de K-Pop ni nada, men. Es que, ¿dónde se escucha? O sea, ¿cómo la gente se vuelve fan de esa vaina? Me gusta su música, con eso llegó a ronda 40XD. Yo no escucho eso que lo pongan en la calle, o sea, ¿dónde, men? ¡Buentello Ramírez! Hola, dime, ¿cómo estás? Muy bien, Buentello, ¿tú qué tal? Muy, muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. O sea, es que yo siento... ¿Cómo les explico esto? Yo siento... No digo del caso de Alexis, no, no, no digo de él, pero yo siento que... ¿Cómo le? Cuando yo era pequeño, men, la gente que era fanática de Britney Spears, Christina Aguilera, NSYNC, Backstreet Boys, o sea, era todo el mundo, o sea, todo el mundo que uno veía de cerca. Pero hoy en día, ser fan de BTS es como que... No todo el mundo que yo conozco escucha esa vaina, ¿sabes? Es como que un séquito, pero un séquito muy Hola, grande. Gaming como esta. ¿Cómo? ¿Sí me entienden? No sé, no me expliqué bien, pero... O sea, yo siento que ha cambiado, pues. De que... No sé, son muy de internet nada más, ¿no? Los de BTS, muy de internet. No, no dije secta, dije como un séquito. ¡Hola, Alexis! ¿Qué tal, Hernán? Es raro. ¿Enemigo del ojo público? ¿Por qué, por qué? Por hablar de BTS. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal, el Pony? Saludos, saludos. ¡Saludos! ¡Saludos, el Pony! Prepárate para la funa en Twitter. Dale madres. Que tienen su fandom en internet. Sí, muy extraño, ¿no? Muy raro. Yo conocí a mucha gente de Corea también. ¿Saben una cosa curiosa de los vatos de Corea, men? Un poco raro eso. Eso es cuestión de tradiciones, obviamente, ¿no?
Pero había algo que me acuerdo en su momento. Les hablo del año 2013, ¿no? Así que X. No era funable, si dice esa, de esa época. La mayoría de hombres de Corea que iban a la escuela donde yo estudiaba llevaban como una especie de cartera, como si fuera de chica, pues. Y eso es algo de costumbre de ellos, porque casi todos la llevaban. Raro, ¿no? Un poco raro. O sea, parecía como una bolsa como la que llevan las mujeres, pues. Extraño eso, bastante raro. Y aparte se cambiaban el nombre. O sea, se ponían un nombre así como, no sé, David o Joseph y tal, pues. Para que según la gente, pero yo le decía, no, tranquilo, ¿cómo te llamas? Yo te digo por tu nombre de verdad, men. No hay pedo. O sea, yo no sé por qué se cambiaban el nombre, es un poco raro eso, men. Sí, Walter de repente. Yo, no, tranquilo, yo te puedo llamar por tu nombre, papu, no hay problema, ¿eh? Pasa nada. Walter White, exacto. Walter White. Walter. Jimmy Katari. No, Hung. No es eso, sino que de verdad. O sea, te choca porque hasta el punto que ellos te explican. Is it normal in Korea to use this? Y yo, ah, bueno, no, está bien. O sea, es que nada más como que lo explican los vatos ya, ¿no? De que por qué llevan esa bolsa, pues. Ellos lo explican. No, no es que uno les pregunte, ellos lo explican, ¿eh? Is it normal in Korea? ¿Call of Duty Black Ops 3 o Black Ops 1? Black Ops 3, no seas malo, pe. No seas malo, causa. No seas malo. No. ¿Cómo vas a comparar a mi dios Black Ops 3 con Black Ops 1, pe? No. Me duele. Pero te pone, perdón, me lo preguntaba. Tranquilo. ¿Sensibilidad en Black Ops 3 de PC? No sé. Sí, yo soy peruano, Francho. Yo soy peruano y de calle, además. Pues causa, hablo yo. Así hablamos lo de Perú de calle. No los finos como Reinaldo y... Che. ¡Quita! Quita. Vamos. ¿Sigue jugando con control? Con control, hermano. De hecho, lo puedes ver en la pantalla, niño. Mira cuando tires de caramelo. ¡Ay! Quita. Yo también te quiero, Spider. ¿No te aburres con este tipo de retos cuando estás en directo? Sí me aburre, Exoti, pero tengo que aguantarte a ti. ¿Qué más hago? Tengo que aguantarte a ti, pesadilla. A ver, ¿lo agarro? Sí, ¿no? Lo agarré. No sé si era... Es que creo que sí vale la pena, ¿no? Porque la siguiente era un mono. ¿Qué tal, Quintero? Bienvenido, hermano. Hola, Brian. No, pero mira. 350 zombies aún, pero tenemos dos maxamos aquí de chill. Hoy se viene No, Face Reveal no sé cuándo llegará, chicos. Creo que no pasará nunca. Me parece que no. No ocurrirá nunca el Face Reveal. ¿Qué tal, Craig? Hola, mi amor, dice. Mira, Craig, te voy a pedir que no me digas así, corazón, por favor. Alexis, si escucho K-pop es porque la no... Porque la novia me lo pegó, dice, míralo. Levanten la mano los que han fingido que les gusta algo por la novia. Yo levanto la mano. Yo soy un crack para fingir. Porque la novia me lo pegó, XD. Yo soy un crack para fingir que me gusta algo. Sí, señor. Sí, señor. A ver, pero los que no hayan tenido novia no pueden votar, men. O sea, los que han tenido novia, pues. Cuando tengan novia lo van a hacer. Obviamente Virgo cuando tenga novia lo va a hacer. O sea, ¿usted creen que así como es Virgo, que lleva contando los días que no ha tenido novia, no le va a fingir que le gusta algo por una minita? Por favor. ¡Quita! Ay. Bien, me pasó lo mismo también con K-Pop. Sí, yo le compraría el álbum y tal. No, mira, mira, mi amor, aquí está el álbum de BTS para ti, mira. Disfrútalo. Una maravilla, lo escuché y me encantó. Me encantó, me fascinó. Que Dios te bendiga, gracias. Gracias. ¡Quita! Aquí está, para que lo disfrutes. Creo que cuando dices mi amor, hola mi amor. Mi amorcito. Mor, ¿qué digo? Mor. Hola, amor. ¿Cómo le dice usted, Placho? Hola, mi Placho. Hola, mi Placho, amor. ¿A mi novia no le gusta eso? Qué bueno. No, mentira, cada quien tiene su gusto, ¿no? X. Bien. ¿Listo? ¿Habla como argentino, guacho? No pis. Bien. ¿Listo? Amo el acento colombiano.
¿Por qué? ¿Por qué el acento colombiano? Bueno, no sé, es que yo creo que Venezuela son haters de Colombia. Vaya, creo que me estoy volviendo como mi abuela ya. ¿Por qué la abuela tiene la veré, mi abuela, Dios mío. Quiero a mi abuela, pero tiene sus vainas. No le pueden hacer una entrevista porque sale funada. ¿Cómo ganarse la funa de medio chat by Alexi? ¿Qué hizo Alexi? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué pasa, gamer? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Está perfecto, excelente. ¡Hola, Fuller! Un saludo. ¿Qué significa vaina? Cosa. Cosa, cosa. Cosa, cosa, cosa. Yo soy colombiano, ¿para cuando PvP? Para cuando quieras. Para cuando quieras, ratón. No, a mí es que a mí, la verdad, el acento argentino se me hace mucho más top que cualquiera de Latinoamérica. O sea, yo creo que el acento argentino es el mejor de Latinoamérica. ¿Qué opinan? ¿Opiniones? ¿Opiniones o no? Gracias, Gaming. Yo creo que sí. Yo creo que sí, la verdad. ¿Y el acento chileno? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¡Ay! No, 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 calma. Mande. Mande. Mande, mande. El mexicano, nada, el mexicano no me gusta. Vivió mucho aquí, nada, no está top. Quizás de Monterrey, puede ser, porque es diferente. Puede ser, pero el acento así chilango no está top, ¿ven? No está top. Ah, ve, exacto, el Francho sabe qué pedo. Quizás el de Monterrey, güey. Está diferente, ¿no? Listo. Listo, listo. Dime, ¿dónde fue la niña después de la explosión? Me agarraste ahí, hermano. ¿De qué peligro estamos hablando? Me agarraste fuera de juego ahí. Ya me perdí. Voy a tener que sacar otro caramelito, ¿eh, chicos, chicos? Ni idea. ¡Vamos! ¡Hijo de pute! ¡No! ¡Kakaroto! ¡No! ¡Me dio perca! ¿Puedo tirar otro? No creo, ¿ah? A ver. ¡Ay! Bueno. Creo que me acabo de condenar. Oh my god, guys. Esto no estaba dentro de los planes, ¿eh? Tenía que traerme al shopping, ¿va? 500. O sea, necesito 100.000 puntos más para tirar de chicle. Tu papá. Tu papá, ¿oíste? Oh my god, guys. A ver, si se puede. Me voy a tener que ir de aquí, creo, ¿eh? Pero no, es que ve, eso es lo que me caga de la Thunder. Cuando dispara el otro ese solo, siempre te estafa esta arma. Ese doble disparo que a veces te puede llegar a ayudar, ¿no? Pero ya se perdió una bala. Los puntos se recuperan fácil. Ajá, sí, ahorita 480. A ver, tengo 3 Gersh. ¿Cuánto puede matar un Gersh? ¿20 zombies? Wow. Hay que rifar. Voy a tirar una de estas ya. Ahí está, muchachos. Ahí estamos. ¿Para cuándo el easter egg de Dead of the Night? Algún día. ¿Cómo va tu dieta, Alexis? Muy bien, hermano. Súper bien. Y lo mejor es que no estoy haciendo tanta dieta, sino que no estoy comiendo mucho ya. O sea, no estoy comiendo ensalada ni nada de esa vaina, men. Estoy comiendo... A ver, tampoco puedo comer hamburguesa ni pizza, pero al menos puedo comer cosas que me gustan más, ¿no? Hubo una rachita bastante buena últimamente. Esperemos continuar, ¿no? Esperemos. Ponte mamado, gaming. Es que yo levanto unas pesas, pero de 5 kilos, güey. Está bien cabrón así, güey. Quita, quita. De 5 kilitos está complicado, ¿no? Que me ponga mamado. ¿Dieta de caballo? ¿Cómo es eso? Uy. ¿Cómo es eso? Ay. ¡Osvaldo Rincón! Muchas gracias por esa donación, Osvaldito. Mándale saludos a mi amigo Ángel y a su novia Jenny. Ángel y Jenny, un saludo para ustedes. Osvaldo, qué grande, qué gran amigo, ¿no? Gracias por la donación, hermano. Más amigos como Osvaldo. Osvaldo, un número uno, un fuera de serie, un crack. Cuando ya me quede sin bala, me voy pa Widows, ¿no? Me quedo ratonado ahí. ¿Por qué no está saliendo mucho ahorita? It's kinda weird. Kinda weird, really.
No, no he jugado Fallen Order, pero quisiera jugarlo. El Star Wars. Mándale saludos a mi amigo Angel y a su novia Jenny. Angel, dice, ay. Mírala, lee mensaje gringa. Angel. Saludos para Angel, dice. A ver, sí podemos, ¿no? Sí se puede, o sea, poco a poco. Pero no pierda granada de huido con un zombie, bobolote. Ya vieron, chicos, ya vieron que tenía que entrenar para esto, miren, para una ronda 88, metele aquí candela. Mira. Valió la pena. 8 disparos, 290 zombies. No me salen las matemáticas. Mórfame tierra. Ok, ya, ya, me voy. Me largo. Estoy pesando 58 normal, gamer. Estás desnutrido, ¿no? Estás desnutrido, man. Come un poquito más, ¿no? Porque hay tantos vatos que dicen algo y ponen la bandera LGT. No sé, Carlos viene muy homofóbico hoy, ¿no? El Carlos... ¿Cómo se llama? Carlos Quimbayo viene hoy en modo homofóbico, creo. ¿Qué tal, Tum? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Ale? ¿Tú qué tal? ¿Tú qué onda? Yo creo que... Cristian, no sé, es que se supone que Gale Muerto es mejor porque se recarga más rápido, ¿no? Pero fuegos artificiales matan más, ¿eh? O matan lo mismo, no sé. ¿Es hincha de Qatar? Puede ser, ¿eh? Es catarí. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Loco, a mí me da risa porque esto es catarí y tal, de que la vaina... Y vi una foto, men, de una chica de Croacia que estaba en el partido de ayer. Vamos a decirlo de esta manera, tenía una ropa bastante... ligera, ¿no? Y salían los pinches cataríes esto tomándole foto con el celular. No que, viste, no que muy religioso, no que hoy las costumbres. Y tomándole foto a los sinvergüenza. Increíble. En el estadio. Increíble, men. Increíble, ¿eh? Cuando les conviene la religión nada más. Qué sinvergüenza, bro. Terrible. Ay. Ok, calma. Ay. Ay. Eso estuvo un poco cerca. Muy cerca. Un poquito cerca. Pararán. Bien. ¿Conoces un Dan Carlos? ¿Un tal Carlos? No. Vieron, ahí estamos. Falta poquito. 5 balas de la Tondel con una más. Ay. No. No te lo puedo creer. ¡Ay! Loco, ¿es en serio esto? ¿Cómo soy capaz de encerrarme de esta manera? ¿Es real? No. ¿Es real? ¿Es neta? Bueno, para eso está el chicle, pausalo. ¿Es neta? ¿Cómo te encierras así, pedazo de bobo? Pedazo de bobolote. Pararán. Bien. ¿Qué piensas de las personas que comen mucho y no engordan? Que son bendecidos por el de arriba. Que aprovechen eso. Para si, ¿cuál es la mejor bebida? De Spider, pon la pregunta otra vez, por favor. Porque no la escribiste bien y parece que no sé leer después. Please. Escribe bien tu pregunta, pues. Estoy triste, eliminaron a Alemania. ¿Tú eres alemán, Fred? No, lo que es que esta Alemania no trae nada, bro. Si la justicia hubiera existido hoy, tenía que perder con Costa Rica. Pero no existe, la justicia no existe en el fútbol. Bien. Esos son lombrices, no bendiciones. ¿Qué superhéroe serías? El de la flechita. No lo sé. No me gustaría ser superhéroe, sería villano en todo caso. Hola gaming, soy Junior, ¿me recuerdas? Agrégame en COD Mobile. No. No te voy a agregar, pesado. Porque tú fuiste el que estabas spameando ayer en Twitch y que te agregara, ¿verdad? Que estabas destacando el mensaje y todo. Fuiste tú. No te voy a agregar. Sí me acuerdo de tu spam mientras estábamos jugando el Warhammer ahí disfrutando. Pipa, el vato poniendo, juega zombies. Digo, juega COD Mobile conmigo. Y yo, tranquilo que estamos probando el nuevo juego. Ah, ¿viste, John? Sí, la verdad, ¿viste que sí? Te pillé, ratoncito. Si era él, José Miguel, tú también lo ves. Es que yo estoy pila, men. Puede que no lo lea en voz alta, pero sí estoy pila ahí.
estoy pila. ¡Ojo! Jürgen le eliminó el mensaje a... ¡Ay, qué feo, Jürgen! ¡Vamos, chicos, ya! ¡Últimos 100 zombies! Y pasaremos de ronda. Aunque casi sin munición y todo, ¿ah? ¡Ya, güey! ¡Ya, güey, por favor! Aquí perdí mucho tiempo. No lo voy a lograr en menos de 3 horas, ¿no? No lo voy a lograr. ¿Por qué tanto odio? Porque mi corazón está lleno de pura maldad. O sea, la frase que dice Vegeta cuando se transforma en Super Saiyajin. ¿Qué top? Mi corazón está lleno de pura maldad. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Faltan 11 rondas? Exactamente. Exactamente. ¡Ojo! Carlos dice, perdón por ser homofóbico. Bien, bien. Es importante que recapacites. Bien ahí, Carlos, ¿eh? Bien ahí, bien ahí. Aceptamos tu disculpa. Esperemos que no pase otra vez. Okay, ¿se jubila? No, pero es que ya Müller no da la talla, man. Ya está muy viejo. Y Neuer debería retirarse también, ¿no? Que le dé chance a Ter Stegen. Pobrecito, Ter Stegen va a pasar toda la vida siendo suplente de Alemania. Basta ya, Neuer. Dale chance a los jóvenes. ¿Cuáles son los mejores chicles para Gordo? Creo que va a ser el easter egg. Mira, hermano, yo te recomiendo que veas uno de los directos y copia los que puse ahí al principio y ya. Más nada, es más fácil eso, ¿no? O sea, busca el gaming channel Gordo Crow easter egg solo y listo. Te vas a encontrar mucho directo donde ves los chicles y ya, man. Mantequilla, pa. Mantequillita. O sea, no te lo puedo poner más fácil que eso. ¿Cómo ves lo de el Canelo? No, pero ya se retractó, ¿no viste? No sé, es que parece que andaba medio molesto, ¿no? Porque creo que explotó por nada. Era una tontería y se encabronó todo. ¡Ay! ¡Últimos! ¡Vamos! Ahí está. ¿Cuál será la siguiente ronda? ¿Es de mono o será normal? Ven, ya tiene que salir algo que me dé munición, ¿verdad? ¿Te imaginas que me quede sin balas? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Cerquita! ¡Cerquita! ¿Qué onda, Ronnie? ¡Bienvenido de vuelta! ¡Bienvenido, niño! ¡Bienvenido! No, no, no. ¡Let's do this! Último 3 zombies. Trancho puso mi amor y lo borró, uy. Creo que se equivocó de chat, ¿no? Está viendo una movie streamer, seguro. Hasta mañana. ¡Francho, no vamos a jugar el Warhammer! ¡No! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué sin... Bueno, ya saben, gracias a quién no va a ver Twitch, ¿eh? Gracias al sinvergüenza ese. ¡Qué feo, de verdad, eh! ¡Increíble! Ahora, no tenía que haber hecho ronda 100, ¿va? Llora, pues lloro, Kevin. Quiero llorar otra vez nada más. Déjame llorar, pa' jugo. Si quiero llorar, lloro, pa' jugo. Vamos. Vamos. Dale, dale. Actívate esto. Quita. ¿Qué? Quiero tratar de llegar a los 500.000, men, pa'. Tú sabes, pa' tirar otra de chicle, ¿no? Ahí tranquilita, calmado. ¡Vamos! ¿Qué easter egg recomiendas hacer en Black Ops 4, Gaming? Yo te recomiendo que hagas todo si puedes. Todo es tan chido. No te quedes con uno solo, hazlo todo. A ver, no tienes nada que hacer, ¿no? Ya estamos en vacaciones, no sea malo, ¿no? Si puedes, si tienes tiempo. ¿Cómo ves a Musiala? Con los ojos. No, se ve prometedor, ¿eh? ¿Cómo se llama? Gifara, me confundió su nombre. Gifara, gracias por la donación. Gracias, Gifara. Muchas gracias, hermano. Gracias, Gifara. Iba a decir jirafa. Gracias, hermano. Gracias, papu. ¿Quién me deja FIFA? Ya lo dejé. Hice los tokens nada más y listo. Hola, Panucho. No. Ay. Bien. ¡Gerardo Burgos! Me mama ver tu video mientras como... ¡Ey! ¡Provechito, Gerardo! ¡Provechito! Si estás cenando ahorita, gracias, hermano. Ya me dio ganas de cenar, Gerardo. Ya me provocaste cenar. ¡Ay, Dios mío! Tengo que aguantarme hoy. Vasito de agua y a mimir. Ya saben, chicos, cuando hay hambre, vasito de agua y a mimir. En la noche no se come porque se engorda más fácil. ¿Crees que en un futuro saquen un buen COD como el Black Ops 2? No, como el Black Ops 2, quién sabe, no creo. O Black Ops 2, Black Ops 3, no creo. Me hermano. Mama ver tus videos mientras como jajaja, corazón mama, rojo, wey. Corazón rojo, corazón rojo.
¡Qué pedazo de crack eres! Dale, ya estamos cerquita de la tirada de caramelos. Que la siguiente debe ser vacío de poder, ¿no? Me huele. Apesta que puede ser vacío de poder. ¡Ey, ey, ey! Yo me voy de aquí. Ya va. Yo no sé por qué estoy aquí. Quita. No. No tengo munición para estar ahí. Quita. Fuera, Ok. Eso fue demasiado rápido. Sigo con el ayuno intermitente, efectivamente. Y me está haciendo maravillas. Cuando lo cumples bien, no que un día sí, un día, ¿no? Funciona bien. No es que tampoco vas a bajar demasiado. Tienes que... Es que moderate con la comida. No es que vas a comer como un desgraciado, pero... Pero sí. Lo que pasa es que luego, por ejemplo... Hay gente que intenta esa dieta, ¿no? De ayuno intermitente, pero siguen comiendo mucho. Y es como que no, así no funciona, ¿me? Ustedes saben, por ejemplo, pastillas para bajar de peso, inyecciones para bajar de peso, lo que sea. Men, si tú no comes bien, no vas a bajar de peso nunca. O sea, no es que existe un producto, a menos que te opere, ¿no? Que te hagas un bypass. Pero, o sea, ninguna dieta te va a servir de que, no voy a hacer ejercicio y voy a bajar de peso. No, men, alguito bajarás, pero no mucho. O sea, tienes que moderarte, pues. No quiere decir que puras ensaladas ni nada de eso, no. Neil. No, y luego eso yo lo he notado, men, de que hay luego personas que dicen, no, pero es que a mí me frustra, como hacer dieta porque no bajo de peso. Coño, porque, o sea, hay que buscar un balance, hermano. Ejercicio y comer sano, no una nada más. No sirve. Imagínate, por ejemplo, ¿no? Yo cuando estaba comiendo pizza, ¿no? A lo loco. Y entonces yo me ponía a hacer 100 minutos de cardio. Y eso era una pizza, gente. ¿Y vale la pena? No lo vale, men. Cuando tú te pones a pensar y dices, loco, tengo que pedalear durante 100 minutos para bajar. Ni siquiera la pizza completa, sino un poquito más de la mitad. No lo vale, men. Esa es la parte que... Digo, como una pizza completa, ¿no? Yo me comía mi pizza completa, obvio. No se pierda la comida. ¿Qué tal, Panucho? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo también te quiero, Ronin. Yo también te quiero, bro. ¿Se puede hacer el easter egg de Ascension en solo? Con Motsi. Normal, ¿no? No te pierdes de mucho, Tom. ¡Uy! Ya tiré el... Ah, no, costado 250.000. Ah, ok. Ok, está bien. Vamos, chicos. Vamos. ¿Algún día piensas abandonar tu canal? No, pero ¿por qué pensaría eso? Yo no pienso abandonar mi canal. Si una cosa te gusta, ¿por qué la abandonarías, hermano? ¿Por qué? ¿Es malo hacer ejercicio a las 5 de la mañana? No, o sea, si tú te quieres parar a esa hora a hacer ejercicio, dale. Buena suerte, yo nunca lo haría, yo nunca podría. ¿Qué dice Anthony? Ya volví, fui a una pizza y alita. Anthony, bebesaurio, pizza y alita. ¡Hala! ¡Hala! Me están provocando. O sea, no solo la pizza, sino alitas también. Míralo al bebesaurio, mira, lo va a comer bien. Va a llenarse bien hoy. Puro antojana más, Dios. ¡Qué bebesaurio! Voy a tratar de dejar un kabum porque en la 90 vienen... Vienen los bichos esos, ¿no? Ya saben a qué me refiero. A los monos. Quiero llorar. Y mientras sucedería por tu canal. ¿Qué pregunta? ¿Cómo se pone el chat de repente tan oscuro así? ¿Qué pedo? Loco, ¿cuántos años tienes tú, niño? Te voy a acosar con tu mami, oíste. Oíste, pedazo de loco. También para empezar a medir tus platillos saludables, no es quites de golpe tus gustos. Sí, exacto, Jessica. Eso yo lo hice durante un mes y medio el año pasado, de quitar los gustos de una, pero era porque fui con la doctora y me dijo que tenía que bajar de peso. O sea, era por algo de salud, pues. Pero si es por motivación, quitarte todos los gustos de una vez es muy, muy difícil. Por no decir imposible. Poco a poco ya, ¿no? ¿Te duerman a Moisés? ¿Anda muy pesadilla Moisés o qué? A ver. Déjenme checar. Hay un Moisés que anda pesadilla. No lo veo. No lo veo. A ver, Noano dice, ¿cómo vas gaming? ¿Sigues bien mentalmente XD? O sea, si me pones XD no te puedo responder con seriedad, ¿no? Si no tomas en serio lo de estar agotado mentalmente, entonces no te puedo responder, ¿no? No te puedo responder entonces. ¿Hasta ahora el chat se calienta? Puede ser. ¡Hola, Panucho! ¡Saludos, niño!
Bienvenido, por favor, déjame un kaboom, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Quita. Otro por acá. Listo. ¿Cuándo vas a jugar Michael Zombies? Mañana. Mañana directo de Michael Zombies. Ok, chicos. Mañana Michael Zombies. En directo. En exclusiva. Oye, Francho, sí se fue el ratón, men. Qué rata pelúa, ¿no? Hey, cripple little rata. Nos dejó plantado. O sea, arruinó la noche de juego. Pero si oye, oye, es que hoy es bien. Ah, ¿será que va a una fiesta? No, creo, ¿no? No sé, Francho, una fiesta. ¡Loco! ¿Qué? ¡Ay, no! Vienen los monos y no tengo cabo. Vienen los monos y no tengo cabo. Esto no lo mata, pero chingue su madre. No, si ya salió, ahí va. Oh, man. Oh, man. Cuídate, Hunk. Que te vaya bien, brother. Que te vaya bien. Que te vaya bien. No sé, yo disparo por si acaso, tíos. Me diagnosticaron depresión crónica. Bueno, pero claro, tú tienes tu tratamiento, hermano, me imagino. Esperemos que el tratamiento te ayude a superar esa vaina, o al menos mitigarla, ¿no? No tanto superarlo, porque a ver, ese tipo de cosas no es tan fácil, ¿eh? Pero al menos es que no te afecte tanto, bro. Mucho ánimo, brody. A ver, vámonos. Pero si me roban Widows otra vez, te juro que parto el control, ¿eh? No, 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 mentira, mentira. No, 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 que los controles están carísimos. Mira, aquí está. ¡No, hijo de! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bien! ¡Era Mjolnir que te... Quita, quita. Se llevaron Mjolnir también, ¿ah? No perdonaron. No me importa porque no tenía tres armas. Así que me da igual. Pues Core Cheats. Si no hay Twitch hoy, mañana le damos. Muchachos, o sea, si no es hoy, es mañana. Si no es hoy, Twitch es mañana. ¿Ok? No se preocupen. Don't worry about it, guys. Don't worry about it. ¡Ay! Bueno, lo logramos, ¿eh? Sobrevivimos a esa ronda infernal. Increíble. Incredible. ¿Cuál viuda prefieres? ¿La de God o la de Marvel? No, a mí no me gusta Jessica. ¿Cómo se llama esa tipa? No me gusta ella. Se me va el nombre de esa tipa de Black Widow. ¿Cómo se llama? No sé, me cae mal. Me diagnosticaron exceso de gaming este vato. Sé serio. Terraria juego. Scarlett, esa es Scarlett Johansson. Sí, no, no, no. No me late. Te quiero mucho, sigue así. Gracias, John. Gracias. Bueno, a ver, vamos a responderle por fin a Auka Legi, que lleva preguntando una hora Goku o Naruto. Auka, pela el oído. ¿Ok? Pela el oído, pues, para que escuches bien. Pela el oído. Porque si tanto lo preguntas es porque, coño, debe ser debido a muerte, ¿no? Te tienen amenazado, ¿será? Pela el oído. Sigue preguntando. Auka, neta. Le voy a responder y va a seguir preguntando, ¿va? Y lo sigue preguntando. Todavía subo la voz y tal y sigue preguntando. Como que me cortó todo el rollo, ¿ves? Goku, yo nunca he visto Naruto. Nunca. No puedo opinar de Naruto, nunca lo he visto. Ahora toco con Naruto. Ahora toco con Naruto, qué pesado. Qué pesado, tío. Oh my god, guys. Qué pesados. ¿Y cómo son? Japón le ganó a España. Sigo sin creer. Sí, ¿verdad? Fue increíble. Y Japón le ganó a Alemania también, ¿eh? Cuidadito con Japón, ¿eh? Cuidadito con el milagro japonés. Dios te bendiga. A ti también, Brian. A ti también, brother. Eres el Keanu de YouTube. Wow, hermano, ¿qué hablas? No me compares con el Keanu Reeves, por favor, eh.
Que me la creo y se me sube el ego. Me la creo y se me sube el ego. Yo creo que el siguiente caramelo que toca es este, el de pasada de ronda, ¿verdad? ¿Verdad? Creo. Apesta que toca ese. Me encantan las dos series, pero Naruto es una obra maestra. Es que yo nunca la he visto, man. Nunca, nunca. Claro, lo que pasa es que en mi infancia no pasaban Naruto. Que yo recuerde, no. Pasaban era Dragon Ball. O quizás sí lo pasaban, pero era en Cartoon Network, ¿no? Puede ser. Puede ser. Charmander o Squirtle. Charmander. Por fin responde Auca, pero... Y el Auca todavía pone emojis de molesto. Auca, pero no puedes estar 40 minutos preguntando lo mismo, papu. Y es que después pienso que eres un robot, man. Después pienso que eres un androide. Entonces por eso no te respondo. Digo, no, y si es un robot. Te hace cabrea el Auca, ¿no? Espero que te haya servido la respuesta igual, ¿eh? Pero... son lo más grande que hay, fijo todo, y eso. ¿Y eso por qué, pues? Solo más grande que ahí, cero. ¿Cuántas veces te has caído? Dos. Dos veces nada más. Está bien, estamos dentro del presupuesto, chicos, chicos. No hemos llegado a ridículo todavía, ¿no? Y ya falta... uy, la silla, ay, ay, ay. La silla no me aguanta. Pero he bajado de peso, silla. Ah, oh, pero ya no suena tanto la silla. ¿Será porque he bajado de peso? Ya vieron, esos kilitos menos ayudan a que no rechine tanto. Vamos. Hola, Kamura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Jeffrey Quartz. Puede ser, ¿eh? Sí, o no me muevo casi también. Loco, qué pesadilla ya la del machine. No me gusta nada ya. La odio. Ya no llora la silla. No, y está rota, men. Se me rompió. Tú sabes que la silla tiene soporte, ¿no? Para poner los brazos. Se me rompió el lado izquierdo y... no, ya no se pudo arreglar. Valió. Está toda rota, increíble. ¿Cómo no gasto en silla gamer? No puede ser. No, quiero comprarme una silla, pero... pero que venga armada ya. Es que no... se me va a hacer de noche si la intento armar yo, ¿eh? Yo soy muy manquito para armar estas cosas, ¿eh? Estoy gordito de pizza. De amor. ¿Has jugado Plantas contra Zombies? Sí, el primero lo pasé hace tiempo en Twitch. Y antes lo había jugado. Cuando salió en su momento lo jugué también. Ese juego yo creo que... no sé. Para ser tan básico era muy divertido, ¿eh? Plantas contra Zombies. Muy top, man. Gracias a ti, Toxic Pipes. Gracias a ti, hermano, por pasarte el directo. Goku o Vegeta, Goku. Goku, Goku, Goku. Obviamente Goku, papu. Obviamente. Epa, aguanta. Power vacuum again. Again. Me quedan dudas, don Diego. A ver, no sé. ¿Podría arriesgarme a sacar el Raindrops? No, a lo mejor no, a la segura. Ok. Vamos, chicos, chicos, chicos. ¿Blanco o negro? Oye, Reinaldo, ¿viste que Francho nos dejó? Entonces para mañana la sesión gamer. O si quieren, Reinaldo, ¿mañana es qué? Ay. ¿Por qué no jugamos antes también? Podemos en la tarde, ¿no? Si ustedes están... es que mañana... ay, mañana sería lo de... ay. Ay. Me voy a hacer loco, ¿eh? Es que... o sea, mañana en teoría... habría quedado de salir ahí con una minita, pero... la verdad, no me late, men. No me late para nada. Yo se los dije ayer en Twitch. No me late para nada, bro. ¿A poco sí tienen planeado jugar hoy? Pero, Irving, ¿no íbamos a jugar hoy, pues? ¿O no se podía jugar hoy? ¿No habíamos dicho? ¿O es por lo de la ronda 100 que dice? Yo pensé que le iba a hacer en 3 horas, pero soy un idiota, creo. Y aparte, Irving ya tiene que dormir, ¿no? Claro, el Erwin ya lo van a mandar a dormir, es lo que me estás diciendo, Erwin, ¿no? Sal, ¿no seas antisocial? Sí soy, pa. Sí soy, la neta, men. Ya me conocen. Es que me da una hueva, loco, salir. Me da una hueva brutal, ¿eh? Interactuar con gente en persona, qué pereza. No, 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 qué texto, men. Qué exceso de texto. Espero que no te pongas la loción de Francho con... la loción de Francho. Te lo juro, me es como que no, evítame la interacción humana, por favor. Ya interactuó mucho con el repartidor de la comida. ¿Ya llevas 3 horas? Vale, no lo logramos. Qué vergüenza. Oye, a ver, creo que lo hice, bueno, no sé, no sé si lo hice lo más rápido que podía, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que creo que agarré mucho Kaboom también. Por eso también me condiciona.
Cuando agarras tanto Kaboom, tarda más. ¡Mande! ¿Qué dijo Herbig? ¿Me mató Herbig o qué? No puedo jugar en la tarde, solo después de las 7. Bueno, pues a las 7 yo trabajo, ¿no? Tú sabes. No sé si sabes, Herbig, pero a las 7 yo trabajo, ¿no? No sé si sabes. A las 7 de la noche es mi hora de trabajo, ¿no? ¿Has jugado Journey? No. No, no pis. No pis. ¿Trabajo? Trabajo. Chambeo, exactamente. Aquí hay mucho bot, ¿no? Bueno. Ay, yo quiero creer que no. Quiero creer que no. Lo que pasa es que no creo que cuando ves uno que se llama Juan Pablo Rodríguez y está spameando cuál es tu mapa favorito sea un bot. Solamente que le gusta, o sea, que quiere que lo responda ya, ¿no? Esa es la vaina, que hasta que no le responda no va a estar tranquilo. Ese es el problema. ¿Aún estoy a tiempo de qué, Alberto? Sí, el chicle está muy OP, chicos. Espero que no les moleste que lo esté utilizando. ¿De qué trabaja? No, de YouTube, digo, de que hago directo a las 7 de la noche. A eso me refiero. Definición de NPC. ¿A poco Santi tú no eres un NPC? ¿A poco tú no eres un NPC de Fallout? ¿A poco muy original? Te dicen el original, Santi. No te metas con mis bots, ¿oíste? ¡Quita! Bien. ¿YouTube es trabajo? Si te genera remuneración para pagar la renta, todo eso, claro que es trabajo. Si solamente lo haces por hobby, ya no es trabajo, es hobby. O sea, si ganas 10, 20 dólares no es hobby. Si ganas 100 dólares tampoco es trabajo, perdón. Porque eso no te sirve para mantenerte, ¿no? ¿Trabajo? Me gustaría ser igual de bueno que vos en los mapas de zombies. Bueno, hermano, si sacas caramelo, lo puedes lograr, ¿eh? La verdad. O sea, esta partida me están carreando los caramelos. Pero de vez en cuando está bien, ¿no? Partidas así que uno juegue tranquilo, que no se exija al máximo. Está bien, man. Está bien, está bien. Ya me voy, nos vemos, Brayico. Vete ya, pues, si te vas. Vete ya. ¿Listo? De chill. De chill, chill, chill. ¿Cuál es tu Call of Duty favorito si no existe? ¿Cuál es tu Call of Duty favorito si no existe? Era Black Ops 3. Qué grande, men. ¿Cuál quieres que diga? Dime cuál quieres que diga y lo digo ya. Dime cuál quieres que diga y lo digo y listo. Más fácil. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. ¿Cómo te va? Siempre condicionando. Qué risa me da eso, ¿ve? La cosa, hermano, pero... O sea, yo creo que si vas a preguntar, deja que responda libremente, ¿no? Epa Gaming, ¿cuál es tu perk favorito? Si no contamos Quick, Jugger, Double Tap, Widow's Wine, Quick Revive... O sea, dime cuál quieres que diga ya. ¿Cuál quieres que...? ¡Ay! Sería difícil hacer directo de un nuevo juego sin ser conocido. Pero difícil, ¿en qué sentido, hermano? ¿En qué sentido difícil, pues? Deja eso y vamos a mimir. No, pero esperen, chicos, ya falta poquito. Ya sé que es tarde, pero hay que terminar, ¿no? Hay que terminar la fiesta ya. Dale, dale, tira, tira de chicle, tira de chicle. Tíralo, tíralo. De crecer. A ver, papu, lo que pasa es que... Digamos, depende de qué juego, ¿no? Porque no... Lo que pasa es que no con cualquier juego se puede crecer, ¿no? No con cualquiera, hermano, esa es la cosa. Mira, lo que pasa es que... Primero que nada... o sea, yo me considero alguien que tuvo mucha suerte, men, porque en la época en que yo ¡ay! En la época en que yo empecé a hacer directos... Esa época como que YouTube impulsó un poquito la plataforma de directos, ¿no? Entonces, ahí tuve suerte. ¿Quién sabe, men? Porque es que... O sea, yo como a los 3 meses de hacer directo ya tenía 100 personas. Y eso para mí era una locura. Pero... O sea, yo creo que... Trata de que no te pegue eso de que puede que hagas un directo y no llegue gente. Porque, a ver, créeme que a mí a veces me duele, te lo juro. Cuando yo veo directos de... De gente y que no tienen espectadores. O gente que yo siga en Twitch, por ejemplo. O sea, me duele, yo entro a los directos. Así no esté escuchando, pero al menos para tratar de apoyar. Porque eso yo sé que puede perjudicar a la gente, men. O sea, mentalmente te puede desgastar, ¿sabes? De que coño, haces directo y no te vea nadie. Puede ser jodido al principio, pero...
sea, trata de seguir, ¿no? O sea, si te gusta de verdad, sigue adelante. Que no sea solo por números, ¿no? Y ten en cuenta que... o sea, es complicado llegar a cierto punto, ¿no? Es difícil. No, no es que pase de un día a otro. ¿Ya jugaste Warzone 2? No, hermano, todavía no. Ya duérmete tarde. Ay, ya va, no me manden a Mimi. Ya va, estaba en pleno discurso ahí, men. Pero, por ejemplo, yo lo he estado diciendo. Si tienen canal de Twitch, si están empezando, mándenme su canal y yo cuando pueda, lo hosteo de vez en cuando, no tengo problema. O sea, yo trato de ayudarlos, de apoyarlos de alguna forma, ¿eh? Eso yo lo hago en Twitch. De que a veces trato de hostear gente que no tenga casi espectadores, ¿eh? Porque... ¡Hijo de pute! Porque sé que es difícil, ¿no? Esperamos contigo, Bello. Gracias, Luis. Gracias por lo de Bello. Gracias por lo de Bello. Hola, Montserrat, un saludo para ti. ¿Y tú? No, mis vecinos no escuchan. No, no, no. No, es que no tengo vecinos aquí al lado. Ahorita no, por suerte, ven. Antes tenía vecinos arriba mío. Pero era horrible. He tenido vecinos de todo tipo, ¿eh? Desde el típico esposo loco gritón me tocó. Mira, arriba mío llegó a vivir un gringo loco que tiraba toda vaina. Se ponía a pelear con la esposa y tiraba toda vaina. Al día siguiente la esposa nos dejaba chocolates en la puerta y ponía un papelito que decía perdón. O sea, yo espero que el vato no le pegara a ella. Espero que no, pero el tipo tiraba de todo. La cantidad de veces que me desperté a las 3 de la mañana por escuchar al loco gringo ese gritando como enfermo y tirando toda vaina. O sea, yo me imagino que el departamento ese era, estaba todo roto ahí ya. Y una vez estaba mi familia aquí y mi papá sí se encabronó feo, Y por eso creo que también fue que como que se calmaron unos días porque mi papá sí se encabronó. Era, no sé, también como las 2 de la mañana y dijo, ¿qué es esa vaina? ¡No jodas! Y empezó a tocarle el timbre y alaré yo. Yo me metí para adentro, me dio pena. Pero es que no, sí se pasaban esos vecinos, Sí se pasaban, la verdad. Ya casi llegas a 600.000 poco a poco, ¿no? Poco a poco, hermano. Poquito a poquito. Si llegas al millón, ¿qué vas a hacer? No, oh, celebrar. Lo celebraré. ¡Ey, perdí el Max Ammo! He perdido el Max Ammo en mi cara, chicos. No lo puedo creer. Ahí está. Ahí estamos. Qué bien. Mañana trabaja a las 7. Mucha suerte, hermano. Que vaya bien. Que vaya todo bien. Twin Cities, buenas noches, papu. Vamos por tacos y después con las cariñosas. No, no, Jesús. Bueno, suerte, bro. Disfruten. Gocen, gocen. Paso, bro. Sería interacción humana, quiero. Que Dios te bendiga. Tú también, Brian. ¿Listo? ¿Qué pasó con Byjavi? No ha hecho directo. No sé, hermano. Pero hace unos días lo vi, men. O sea, ¿qué se pasó un directo? No sé, ¿será? Es que creo que está de vacaciones en Dominicana. ¿Puede ser algo así, digo? Puede ser. Usted no tiene su setup. Yo sé que no tiene su consola. ¿Por qué aguantas en esa zona y no en la de abajo que es más amplia? Por la rapidez, Dylan. Porque si voy para abajo me tardo como 2 horas más. Aquí sale más rápido. Es por eso, para evitar el texto, pues. O tratar, ¿no? Nos vemos, Alex. Cuídate. Que te vaya muy bien. Gracias por los 1400 likes, muchachos, Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ya sé que no se podía hacer Twitch hoy. Porque aparte ya todos están diciendo ya que se van a Mimi. Así que no, terrible. Si hacía Twitch, iba a estar yo solo ahí. Jugando Fall Guys. Hola y noche, ¿qué tal, René? ¿Qué tal, qué tal? ¿No aguantan nada? Ay, es que mañana es viernes. Y hay uno que tiene que chambear, obviamente, obviamente. Lo entiendo. Lo comprendo bien. Sale más barato unas cariñosas que una novia, por eso yo prefiero las cariñosas. Esa es tu filosofía de vida, David, ¿no? Para hacerte sentir bien a ti mismo. Nice. Nice. Vamos a ese cabum ahí por si acaso, por si las moscas. Dame el robo de ronda. Pásalo para acá. Ahí está. A ver. ¿Qué va a hacer? Ah, ronda normal, tíos. Afuera. Ahora sí vienen monos. Percajoli para recuperar el Widow que voy a perder otra vez con los monos, ¿no? 500.000, a buen loco.
¡Dame raindrops! ¡Por favor! ¡No! Bueno, ahora sí nos puede cargar el payaso, chicos. Y si yo activo esta vaina, no se queda parado el mono, ¿va? No, no salió aquí el mardito. O sea, si yo activo esto, no se queda parado. No creo. ¡Quita! Quita, quita. Dime que no hay nadie aquí ya. ¡No! ¡No! ¿A dónde vas? Bueno, ¿sabes qué? Si te quieres robar esa vaina, róbatela, huevón. No me importa. Se supone que hay que activar la torreta también. Ok. Y supongo que se habrá ido uno stamina, ¿no? O, ¿te imaginas que se lleve Quick? Marico. Yo voy a proteger Quick por si acaso, ¿eh? ¡Ya ni siquiera está la máquina de Quick! ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué solo me he caído? ¿No se supone que quedaba otro? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Y? ¿El tercer Quick? Sí, no me entero, ¿verdad? Por percajal y creo que no me entero. Ya me robó Speed Cola, la rata peluda esa. ¡Muérete ya, ratón! ¡Ey! ¿What? No te vi. Ay, mira, mira lo que tardé en recargar. ¡No mames! No, me tardó demasiado en recargar, ¿eh? Esto puede terminar demasiado mal. No, Jugger no me lo puede quitar, Dani, pues está cerrado, ¿eh? Por suerte. Eso sí lo he cerrado. O sea, al menos que Jugger no sea problema. Listo. Ok. Activa esto para que me dejen en paz. Por favor, Trágame tierra. Mórfame tierra, por favor, ¿Cómo voy a hacer yo para matar 843 zombies? Con raindrops. Mórfame tierra de una. Ok, esa kill. No, tengo que activar esa cosa ya, Debería activarlo ya, porque es que esa recarga, chicos, uf. Uy, uy, uy. Brian, ¿ya cuántas veces me vas a bendecir, hermano? Ya te leí, papu. Ya me estás bendiciendo mucho, ¿no? Ya te he leído dos veces, hermano. Ya te he leído, brother. ¿Qué tal, Manuel? Rápido. Vamos, ok. Reponemos. Sí, ya me limpió de todos los demonios con tanta bendición, ¿no? Ya me está dando pena, ¿no? Ya deja para los demás, ¿no? Bendiga a los demás también, papu. No, tranquilo, Oka, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? A ver, voy a tirar esto aquí. Uy. ¡Ey! ¡Ah, no, bueno! ¡Ah, no, bueno! Ok, es chino. ¿Vieron? Era chino ese. Era chino. Ah, ya. Ah, ok. God. No, ya lo activo. Me da igual porque es que ya necesito Speed Cola. Dame mi Speed. Dame mi Speed Cola, pesadilla. ¡Quita! ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Qué maravilla ese Gersh defectuoso, ah! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Hola, Puma! Un saludo gigante para ti. Sí, 512.000. Ya, está bien, está bien. Ya pasaron 3 horas, perdón. Me declaré y me bloqueó y no me habla. ¿Es buena señal? Yo creo que sí. Debe ser que quiere un poquito de su espacio y ya, pero luego te va a contestar. ¿Te imaginas que de verdad te bloquea? ¡Wow! ¡Qué agresiva si te bloquea! O sea, no puede decir que no y ya. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué agrandada! ¡Adiós, Halo! ¡Pídate! ¡Adiós, Halo! ¡Adiós! ¡Que vaya todo bien, niño! ¡Que te vaya bien, niño! Ok.
Ok. Y mi ex me empezó a tirar indirecta. A ver, chicos, ya saben lo que yo opino de las ex. Yo, ex, nada, es cero. Cero contacto. Una cosa es que el trato puede ser cordial si te la topas, pero contacto cero, pa. Si ya no te queda otra, bueno, ahí la tratas, normal, pero... contacto cero. Cero patatero. Hola, Orquídea. A ver, ya va, que estoy disparando muy a lo loco. A lo... Bien. Sí, la ex tiene bigote, efectivamente. La ex tiene bigote. Bien dicho. Gaming, ¿con cuál historia de Black Ops 3 me recomienda graduarme? Origins. Origins y Gorod Krovi, esos dos. Aviéntate esos dos y me sorprenderás. Ahí sí te vas a graduar de verdad. ¿Por qué no se juntan más? Ya no tengo Widows. Ya se me acabaron las de Widows. Mira, ve, aquí como que el respawn se pone lenteja, ¿no? Mira. ¿Están bugueados o qué? Mira, está bugueado. Ay, ay, ay. Ah, no, bueno, se buguea, qué maravilla. Adiós, canche. Y me invité de ahí ya. No. No quiero. No, peace. ¿Está? O sea, ¿tú crees que me voy a ir ya después de esta 96 ronda aquí? Obvio no. Aguanten. No, no, no. Me mataron. Ok. Vamos. Dos. Uno. Ya. Un pequeño respiro por ahí. Muchachitos. Ok, ahora sí podría. Uy, no me hubiera quitado la Dead Machine, ¿verdad? Qué manquito. Dale, muchachos. Esta se pasa facilita la ronda. El problema es el siguiente. Vamos a decirlo de una vez. Vamos a decirlo claro y raspado. Si la siguiente ronda toca Percaholic, estoy frito. Vamos a tener que irnos de aquí. Es así. O sea que esperemos que no toque Percaholic, por favor. O al menos un tapa 500.000 y puede tirar otra vez, ¿no? ¿Qué onda, Denis? Go. No, pero que todavía faltan 30.000. ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Auch! 3, 2, 1. ¡Destures! ¡Quita! ¡Que te pires! Dime un consejo para hacer easter egg de Origins. ¡Ay, Dios! Que eso lo preguntan tan seguido que a veces parezco un disco rayado, ¿no? Soy un disco rayado. ¿Será que...? ¿Pero cómo puedo subir un corto de...? O sea, no puedo poner un consejo para hacer easter egg de Origins. Es que como me lo preguntan tanto, ya hay que hacer un corto de eso, pa. Hay que hacer un corto de eso. Te juro, todos los directos me preguntan al menos eso una vez. Tengo un consejo para Origins. Así que... ay, ¿qué ponemos de título? Aprovecha las rondas bajas. Eso es lo que digo, aprovecha las rondas bajas nada más, ¿no? Nuevo short para paso mañana. Vamos. Trágame y mórfame tierra, por favor, No. 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 Bueno, operación juntar... ay, Dios mío, hay que juntar 512.000 para que salga Percaholic seguro, ¿no? No te lo puedo creer. Esto no está dentro del plan, ¿eh? Oh my god, guys. Sí, también, Dani, he hecho eso. Algunos consejos. Ay, 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 ¿Y si compramos una tercera arma? La RK5. ¿Será? ¿Será? ¡Jürgen! ¡Gracias por la donación, hermano! ¡Gracias, Jürgen! Bueno, chicos, nos tuvimos que salir de ahí porque el caramelo... es que soy un bobo y me traje este caramelo. En vez de traerme, no sé, compra gratuita, me traje este. ¡Qué bobo! ¡Bobo! ¿Qué le respondo? Tranquilo, miren los puntos, tranquilo. No.
Y de hecho no han salido power-ups en esta ronda, así que me va a tocar algo en cualquier momento. Te firmo un Maxamo, Pero te lo firmo de una. Espera. ¿Ahora? Por favor. Please. No. Nanay. ¿Por qué no llevo una escopeta? Pero es que las escopetas no me van a servir ya ahorita en ronda 97, ¿no? Yo creo que ya es muy tarde para una escopeta. Ah, pero recuerden que Cable Muerto no me suelta nada, brothers. Chicos. Ahí está, Double Points. Vamos. Este es mi momento, muchachos. ¡Adelante! Saca la Mardo. Ah, me voy a poner a tirar de caja ahorita, ¿no? Hubiera estado aquí al menos, ¿eh? Ahora, ve, tranquilidad, chicos. Listo. Hemos solventado el pequeño problemilla. Y nos forramos de puntos también. Chao, Carlos, cuídate, que descanses, que vaya muy bien. ¡Muere! ¡Que te pires! Listo, ya tenemos para la tirada, gente. Se viene Percaholic. Es que es Percaholic, estoy seguro que es Perk. Ah, no me alcanza todavía, trágame tierra, ¿what? Es neta, marico. Loco, son 200 pesos que me faltan, ratón. ¡Hala! Ahora sí. 500 mil por un chicle y es Percaholic, ¿verdad? ¡Ah! No puede ser. Se me acaba de aparecer la virgencita. No. What? Incredible. Oh my god, guys. Increíble. Doctor. Doctor Ian Esparza. Gimme, ¿quién es tu personaje favorito de zombie? Doctor, muchas gracias por la donación. Richtofen, hermano. Cualquiera de los dos Richtofen, el último y el premium. El Eduardo. Gaming, ¿quién es tu personaje favorito de zombies? Gracias por la donación, pana. El Eduardo. El Eddie. Un crack, el Eddie. Dios, ¿tiene su favorito? No, increíble. La siguiente. Ya no toca más ronda de. ¿Por qué la base me pone tan aguda? Ya no toca más ronda de mono. Si ya no toca más de mono, estamos listos, ¿no? Vamos al pedo. En todo caso, la 99 podría ser. Y esta rosa. Increíble. No me largo ya para arriba, para la cueva. Vámonos para la cueva, muchachos. Los vamos. Fue un round robin en la 99 y ya, sí. Exacto. Y miren, un millón costaría tirar de chicle ahorita. Un millón de pesitos. Qué belleza. ¿No te duele la garganta? No. Todavía no. ¿Te gustan los frijolitos? Sí me gustan, pero cuando están así como si pareciera un puré ya, como que si estuvieran triturados, pues. Es que así los comía en la universidad, comida así de cafetería típica y estaban buenos, men. Qué rico, men. Era frijoles a todas horas. Qué top. God. Ah, como molidos, exacto, exactamente, molidos. Molidito y a veces los chilaquiles en la mañana, qué maravilla. No, cómo extraño la universidad por el desayuno, pa. Qué top. ¡Qué top, man! Gracias a ti hiciste que volviera mi amor por zombies. Me alegra eso, Omar. Me alegra, brother. ¿Pasta de frijol te refieres? Bueno, no sé si pasta de frijol. O refritos también, exacto. Jeto, pero... O sea, hago un corto de cómo conseguir el T-Tag en cada mapa. No me alcanza, ¿no? A menos que ponga un segundo nada más, ¿no? ¿En qué escuela estudiaste? No, doctor, no le puedo decir, doc. Perdón, es que no, porque me doxeo, ¿no? Me autodoxeo. ¿Harías un extensible algún día? Yo lo que creo es que no, Javier. El tema de dormir ahí en cámara, eso no. Sería muy raro para mí eso. No, loco, uno no sabe qué hace dormido después. No. Sape gato, men. Sape gato, pa. Ni me quiero enterar tampoco, gracias. Después el exorcista ahí. No. Neil. No, peace. En todo caso no duermo, ¿no? En el extensible.
No puedo dormir. Sape gato, ven. De la universidad apenas tengo tiempo para respirar. Pero tiene que haber un balance, hermano, de la universidad, ¿no? Bueno, a menos que tengas una beca así muy difícil de mantener, eso ahí sí lo entiendo, ¿no? Porque yo les digo, los mejores años de mi vida fueron de la universidad, men. O sea, la cantidad de experiencia, de gente que conoces, todo es muy épico. Muy épico, men. Y aparte, es bueno tener tu educación, tu carrera, ¿no? Te hace crecer como persona también. Pero les digo, tienen que disfrutar también, porque si no van hasta 5 años en la uni, nada. O sea, que no se les quede nada, nada más de la escuela y ya. No, no, no. Sí, mucho Maxamo, ¿ah? ¡Ay! Se te va en la cara el Maxamo, qué papelón. Te hubiera gustado. El Hunter siempre me hace preguntas de vainas que sabe, ¿ve? ¿Cómo es el Hunter? Sí, yo dije que en otra vida quizás me hubiera gustado estudiar medicina, porque después de que vi House, ya era muy tarde, man. Ya estaba en la uni. Ya no podía, ya no me iba a cambiar. Estudié ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica. Sí, mañana tiene que haber Warhammer sí o sí, pa. A ver, ¿qué puedo hacer mañana que no me tome tanto tiempo? Que sea hora y media, por ejemplo, de directo. ¿Qué se les ocurre, pa? Come on, guys. La uni me come, pero sin duda es una de las mejores. Exacto, Cristian. Pueblo, dice. Gracias, ex. Gracias. Buena recomendación. No, Dani, ¿qué pueblo son 3 horas, pa? Tarda mucho igual. Mob, ¿hace cuánto no juego Mobs de Dead? Puede ser, ¿eh? No, lo que pasa es que hace poquito jugué el otro, pero da igual, ¿no? Ay, si vienen monos, Gaming, eres el peor, te lo juro. Si vienen monos, eres el peor, te lo juro. Te lo juro. Es Raindrops. Es Raindrops. Me estoy arriesgando, pero me da igual. ¡99! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Me estoy arriesgando porque... ¿Qué va a venir ahora? ¡Toma! ¡Sí! Y ya, toca el precavalí, pero ¡sí! Hemos logrado la ronda 100. Valió la pena el riesgo, ¿eh? Me ahorré mínimo 20 minutos. Vamos. ¿Sabes qué? No me importa que me quiten todos los perks ahora, los sapitos, lo que esto. Quiten todo. Me da igual. Ya no me importa. ¡Vamos! GG. Mi primera ronda 100 en Ascension. ¿Uy? Ya se lo comió, what? Yo pensé que el Gersh no servía, men. Mira la vaina. Se lo morfó. Dale, 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 dale. Ok, viene, viene. Porque el autopuntado me giró la mira, Quita. Buen 4. ¿Dónde estarán, pues? Yo creo que deben estar en Speed Cola, ¿eh? GG, chicos. GG. ¿Autopuntado? Sí, Hex, el autopuntado. O sea, te llevas la mira al bobo este, a los monitos. O sea, ¿no les pasa que a veces en zombies están caminando y tal? Y de repente sale un enemigo y la mira se le gira toda. Está del pito, ¿eh? Eso, por ejemplo, ¿saben dónde pasa mucho también? Con Nikolai en Black Ops 3 en la boss fight. O sea, cuando saca los raps, la mira se te va para arriba, men. Por eso yo a veces la desactivaba en la pelea final, me acuerdo. ¿Cuál me quitó? No me di cuenta. ¡Ay! ¿Cómo encerraste Jugger? Ya te digo. Ah, mira, aquí está, ¿eh? ¿Cómo encerré Jugger? No, pues es que tú... O sea, no tienes que abrir por ahí, men. Claro, pero tienes que sacar Percaholic para sacar Jugger, obvio. ¡GG! ¡Ronda 100! ¡Sí! ¡Sí! ¡GG! ¿Una fotico? Ahí está. Ronda 100, sufrida, tardada, pero se logró. Sí, señor. Sí, señor. Todavía tiene que pasar la 100. Ni en pedo pasó la 100 ya. Ahí está la fotico. God. God. ¿Esto merece una pizza? No. Ahí está. GG, chicos. Gracias a todos por haber apoyado. Perdonen la tardanza. Ya va a ser las 12 de la noche. Qué feo, ¿no? La verdad, qué feo.
De... O sea, no. 11 y 41 de la noche, pero gracias por el apoyo. Espero que les haya gustado. Mire, sobreviste 100 rondas, que top se ve. Mañana nos vemos entonces con un directo que no sea tan largo para poder hacer luego Twitch y jugar Warhammer 40.000. Porque ese juego, vamos a hablar con los panas y está top. ¿Ok? ¿Les parece, muchachos? Descansen. Buenas noches. Hasta mañana y gracias por el apoyo. A los que donaron, a los que comentaron, a los que reventaron ese botón de likes. ¡Corazoncitos! ¡Adiós! ¡Bye, bye! A mimir, ¿eh? Nos vamos a mimir ya, ¿eh? Váyanse a mimir. A mimir, dije. ¡Chau! ¡Adiós!